Ok. Algo más, Cris, perdón, es que se nos No, está no, uniendo. tranquilidad. Ya estamos con esto. Adelante. Ok, hola con todas, con todos, buenas tardes. Soy Valeria Betancourt, me estoy sumando a este evento desde Quito, Ecuador. Este es un evento sobre tecnología, medio ambiente y un mundo sostenible en oportunidad de dos eventos. La publicación de la edición 2020 del Observatorio Global de la Sociedad de la Información, conocido como el GISWatch por sus siglas en inglés. Y es un evento que se realiza en el marco de la Semana de Internet que organiza Sulabatsu en colaboración con diversas organizaciones de la región y organizaciones internacionales. Quisiera recordarles que este evento está siendo transmitido por los canales de Sulabatsu en Facebook y en YouTube. Y quisiera mencionarles muy brevemente de qué se trata esto que les comenté del Observatorio Global de la Sociedad de la Información. Este Observatorio Global de la Sociedad de la Información es un proyecto de la APC, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, una red internacional de organizaciones de sociedad civil que por 20 años hemos estado trabajando en construir un mundo en el que las personas tengan un acceso equitativo, accesible al potencial de las tecnologías digitales para reforzar la democracia, el ejercicio de derechos humanos, avanzar hacia la justicia social. Entonces, este GISWatch es un proyecto del APC y se trata de un proceso de reflexión y de análisis colectivo sobre la implementación de los compromisos de los gobiernos, principalmente relativos a la creación de sociedades de la información inclusivas, abiertas, sostenibles. Se trata entonces de una plataforma que apunta a ofrecer perspectivas críticas de la sociedad civil, principalmente del sur global, sobre el estado de las sociedades de la información y propone una serie de medidas que deben ser tomadas en cuenta para que las sociedades de la información estén centradas en las personas, en los derechos humanos y que contribuyan al reforzamiento de la democracia. Cada año el GISWatch aborda una temática distinta. Es decir, ofrece un análisis específico sobre un tema específico cada año y lo viene haciendo desde el 2007. Ahora, respecto de la edición del 2020, que es la base y el pretexto de este evento, la motivación para desarrollar el GISWatch sobre la interrelación que hay o el entrecruce que hay entre la sostenibilidad medioambiental y las tecnologías digitales fue precisamente centrarnos en la necesidad de analizar no solamente cuáles son las implicaciones, las repercusiones de la emergencia climática y el medio ambiente, una crisis sin precedentes que estamos enfrentando en el planeta, y mirar cuál es el rol que desempeña la tecnología para hacer frente a esas crisis. Nos interesa un poco contrarrestar o generar una narrativa alternativa a la narrativa que posiciona una concepción normativa de que la tecnología es una panacea fácil para los retos medioambientales del planeta. Y sugiere que nosotros en el GISWatch sugerimos, ¿no?, con todos los autores, las autoras, que es necesario un uso matizado y contextual y crítico de la tecnología para lograr una verdadera sostenibilidad. Entonces, esta edición del GISWatch contiene una serie de informes temáticos que enmarcan diferentes aspectos de esta relación entre la tecnología digital y la sostenibilidad ambiental desde una perspectiva de derechos humanos y de justicia social, y contiene además 46 informes nacionales y regionales que exploran las diversas fronteras en las que la tecnología satisface las necesidades tanto del medio ambiente como de las comunidades, y en las que obviamente la propia tecnología se convierte en un reto para el futuro sostenible. Entonces, este evento ahora que nos convoca a todas y a todos, contamos con un grupo maravilloso de mujeres que
participaron en el desarrollo de esta edición del 2020 como autoras de informes temáticos o como autoras de informe de país. Tendremos dos paneles, el evento está estructurado en dos paneles. En el primero contaremos con Paz Peña, Mireia Roura, Florencia Roveri, Olga Paz y Kemli Camacho, y presentaremos o discutiremos dos informes temáticos y tres informes de país con este grupo de autoras. Y en el segundo, que será moderado por Paola Ricaute, conversaremos con Joana Barón, con Jessie Achi, con Camila Nobrega y con Ariadna Vázquez. Todas son autoras, como les decía, de informes del GISWATCH. Así que vamos a dar inicio al primer panel con las colegas que les comenté. Pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat, ya sea en la transmisión vía YouTube o en la transmisión vía Facebook, que vamos a estar gustosas de atender sus preguntas y sus comentarios. ¿Me podrían confirmar si tenemos a Paz en la sala ya? No la tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a dejar la intervención de Paz para un segundo momento. Quiero invitar a Mireia Roura. Mireia es una estudiante de PhD en UNESCO y en los últimos años ella ha estado investigando sobre la cadena de provisión de la economía circular y su relación con los dispositivos electrónicos, también la relación de esto con la sostenibilidad medioambiental. Mireia, bueno, primero muchas gracias por sumarte desde el otro lado del océano a una hora que no es tan favorable para ti, así que agradecemos mucho tu presencia. Y bueno, Mireia, vivimos en un planeta en el que se siguen ciclos naturales, ¿no? Y estamos consumiendo recursos que van más allá de esos límites naturales. Y sin duda la sociedad de la información tiene un costo bastante alto para el medio ambiente. Entonces quisiera pedirte que nos comentes qué es la economía circular de las tecnologías de información y comunicación y de qué manera esta economía circular puede ser una solución para mitigar los efectos del impacto negativo de las tecnologías digitales en el medio ambiente. Entonces, coméntanos al respecto, Mireia, y bienvenida nuevamente. Hola, pues muchas gracias, buenas tardes y buenas noches. Acerca de los ciclos que has comentado, pues comentar que prácticamente toda la historia del ser humano ha sido circular, ¿no? El planeta casi siempre ha hecho alarde de su circularidad, con ecosistemas que funcionaban y evolucionaban en armonía, y que eran capaces de satisfacer las necesidades humanas. Hoy en día, el reducto de lo que fuimos está representado pues, en algunas comunidades indígenas. Entonces, solo hace un segundo que la humanidad abandonó la circularidad. Probablemente lo hizo en algún momento entre la Revolución Industrial y las postometrías de la Segunda Guerra Mundial. Bajo las formaciones discursivas de la economía lineal, se han instaurado prácticas políticas de legitimización de la injusticia social bajo un poder tecnológico que cada vez está más acentuado, ¿no? Entonces, el resultado de este capitalismo regido por el patriarcado, sobre todo, acontece como dentro de una caja negra que nos deja que es muy poco transparente y nos deja muy poco margen para actuar frente a las externalidades negativas que se concentran sobre todo en los países del sur, ¿no? Son conocidas las vulneraciones al patrimonio natural para extraer materias primas, algunas no renovables, sobre todo ahora con la fiebre del oro, ¿no? Que de la Amazonia y su relación con la COVID-19, ¿no? Y los efectos sociales que tienen esta extracción de materias, como puede ser la guerra del coltán en el Congo, o las condiciones de semiesclavitud que imperan en los países del sureste asiático, ¿no? Paralelamente, la tecnología avanza a un ritmo tan vertiginoso que supera nuestra capacidad de adaptación. Y es precisamente esta incapacidad la que está dejando de adaptarse, la que está dejando fuera a más de 3,7 billones de personas sin acceso a las tecnologías y al poder participar en el mundo que los rodea. Especialmente grave es esta cuestión durante la irrupción de la COVID-19 y los consiguientes confinamientos,
que rebajó la tasa de escolarización hasta sus niveles de 1985. Entonces se espera que el ritmo del consumo de las tecnologías siga creciendo exponencialmente y como resultado también lo haga la llamada basura electrónica. Entonces, al respecto, aunque suene mucho el mainstream del reciclaje, pues no nos engañemos, ¿no? Porque de media en el mundo solo el 20% de lo que estamos recogiendo se está reciclando correctamente, de dispositivos electrónicos hablo, ¿eh? El resto es un material que nuestra sociedad pierde y son unos 57 billones de dólares en materias primas. Esta cifra es terrible porque no solo porque es una cifra que es mayor al Producto Interior Bruto de Lituania, por ejemplo, sino porque es una bofetada para los millones de comunidades del sur que han sufrido, ¿no? Por otra parte, la economía circular tiene muchas lecturas y muchas aproximaciones, pero sí se presenta como una casi última opción que tenemos para conciliar las necesidades humanas en un estilo de vida digno y sustentable con el techo ecológico del planeta, ¿no? Nosotros entendemos entonces la economía circular como una caja transparente en la que hay dentro ecosistemas fuertes y locales, en la que los procesos pues, se vuelven transparentes y por lo tanto es más fácil controlar lo que está pasando dentro y los efectos rebote, ¿no? El primer principio de la economía circular es reducir el consumo. Preguntarnos siempre antes de descartar nuestro dispositivo, antes de comprar uno nuevo, si realmente necesitamos estas superfuncionalidades que nos está vendiendo la tiranía del consumo, ¿no? No sé vosotras, pero yo aprecio mucho mi dispositivo y el concepto de la apropiación con los objetos es importante para la sostenibilidad. Lo dice, por ejemplo, Walter Stagel, que es uno de los padres de la economía circular, que dice, así a mí me hace mucha gracia, que hay que tratar los objetos como si fueran aquel osito de peluche que teníamos cuando éramos pequeñas, ¿no? Siempre procurarles darles unas segundas vidas y siendo responsables con el destino de estos objetos. En mi caso, el osito de peluche ahora lo tiene mi hija, ¿no? La economía circular también nos interpela a pensar sobre el concepto propiedad, en de si realmente necesitamos ser propietarias de las cosas o si realmente necesitamos usarlas, ¿no? A veces. Y también nos interpela preguntarnos de dónde sale este concepto de la propiedad. Es un concepto que casi que se extiende más en tierra de hombres, ¿no? Las posesiones, los matrimonios múltiples, el poder, ¿no? Entonces aquí creo que es como muy importante el sentido común que tenemos las mujeres y decir pues, al otro, ¿no? Me voy a comprar una Black & Decker, ¿no? Y parar ahí y decir quizás solo la necesitas por un día, pues la puedes alquilar, ¿no? La economía circular también nos habla del ecodiseño, es decir, de fabricar los objetos como si la cafetera italiana fuera. No sé si conocéis la cafetera italiana, pero es un objeto totalmente modular, reparable y eternamente durable casi, ¿no? En las ICTs empiezan a haber organizaciones ya que están fabricando en base a estos principios, como por ejemplo Fairphone, que hace años que ya comenzaron el camino para proveer de móviles que son semejantes a un Lego y que uno puede desmontar y reparar y sustituir piezas fácilmente. También pasa la economía circular por retrasar el máximo el reciclaje de los objetos, por reutilizar lo que ya tenemos, ¿no?, en dispositivos electrónicos en infinitos loops de reutilización para retener todo el valor de uso que aún quedan en estos objetos. Ahora mismo, tal y como estamos envueltas en una grave crisis ambiental, social y sanitaria, cada unidad de valor de uso que se destruye es una parte de nuestra sociedad que también se está destruyendo. Incluso las sociedades se podrían medir según el valor de uso de los objetos que destruyen prematuramente. Entonces, para los amantes de medir el Producto Interior Bruto, decirles que la economía circular también tiene un montón de impactos positivos, pues descarboniza el medio ambiente porque utilizar un ordenador de segunda mano evita la fabricación de uno nuevo, puede ayudar a combatir la brecha digital
por ejemplo, reacondicionando equipos que otros han descartado, reacondicionándolos con calidad, eso sí, y ofreciéndolos a un precio pues, asequible que permita la sostenibilidad económica de todo el ecosistema. Por ejemplo, aquí en Europa, los centros de reutilización europeos estiman que cada 1.000 toneladas de material colectado se pueden crear entre 35 y 70 puestos de trabajo. Muchos de estos puestos de trabajo son para personas excluidas que han recibido formación en reacondicionamiento. Entonces, aquí un tema muy importante, ¿no? Generar puestos de economía circular para personas que están afectadas por vulnerabilidades varias. Estos puestos de trabajo significan que el Estado deja de pagar subsidios, ¿no? A la persona vulnerabilizada para pasar a recibir aportaciones a través de la seguridad social de esta persona que se incorpora al mercado laboral, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando, los problemas son muy complejos, siempre en todos los foros en los que se juntan problemas ambientales y sociales siempre sale lo mismo, qué complejo es todo, ¿no? Desde mi punto de vista, no se va a solucionar los problemas ambientales y antes no se han solucionado los problemas sociales porque están imbricados como si fuera una red de espaguetis que hay por debajo. Y esto requiere que también las soluciones a veces sean complejas, ¿no? Que la gente quiere soluciones fáciles, pues bueno, mira tú, son más complejas, ¿no? Requiere la creación de ecosistemas, de la incorporación de roles clave, de mucha concienciación, de políticas públicas que sean coherentes y que nos lleven a la acción colectiva a múltiples escalas y a diferentes niveles. Solo deciros que invitaros a conocer más sobre la economía circular por el propio informe del GIS Watch y también avanzaros que APC va a publicar en breve una guía sobre economía circular donde todos estos aspectos que he comentado pues van a ser más explicados con más detalle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mireia, y muchas gracias por ese llamado a que rompamos, ¿no?, con esta lógica de la economía lineal que definitivamente va contramano de la justicia social y de la posibilidad de mitigar la gravísima crisis que nos atraviesa y sus múltiples dimensiones. Así que gracias por eso, Mireia. Les recuerdo que pueden ir la audiencia colocando sus preguntas, sus comentarios en los canales en los que están siguiendo la transmisión y la conversación para que después podamos justamente establecer ese diálogo. Veo que tenemos a Paz Peña ya con nosotras. Me parecía importante que partamos por estos informes temáticos, por el de Mireia y el de Paz, porque como que sientan un marco paraguas, ¿no?, para después mirar la situación en algunos países específicos de la región. Así que bienvenida, Paz. Y bueno, Paz Peña es feminista que trabaja en la intersección de las tecnologías digitales y la justicia social. Ella usa la teoría crítica feminista y su experiencia, que es muy vasta y muy rica, en la región en comunicación y en incidencia para analizar las tecnologías y crear diversos espacios de análisis, no solamente de las dimensiones epistemológicas, sino también de las dimensiones prácticas de las tecnologías, sobre todo con relación al medio ambiente. Paz es parte de un proyecto epistolar que se llama Gato Earth, conjuntamente con Danae Tapia. Es un proyecto que nos plantea unas reflexiones muy necesarias y muy relevantes sobre la actual crisis medioambiental y las tecnologías digitales. Entonces, Paz, bueno, se argumenta que estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial. Nuestras grandes categorías que intentan explicar procesos tan complejos. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de la profundización de las lógicas extractivistas y colonialistas en las que las tecnologías se ponen en función de la explotación de la experiencia humana? Coméntanos un poco esto y de qué trata tu informe en el GIS Watch, Paz, por favor. Sí, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Valeria, y un saludo enorme a todas, a todos, a todes. Les pido miles de disculpas, tuve otra reunión de Zoom con otro empleado, con un empleador, entonces ya saben este mundo loco de la pandemia cómo nos tiene. El informe que tuve la oportunidad de trabajar con GIS Watch
se llama Bigger, More, Better, Faster, ¿no? The Ecological Paradox of Digital Economies, que justamente lo que busca es reflexionar críticamente sobre el rol, ¿no?, de la digitalización respecto a la crisis climática. Y yo creo que hay que partir con un básico, y que yo creo sinceramente que es un básico que coincidimos, yo diría hasta planetariamente, ¿no? O sea, no va a haber solución o mitigación del cambio climático si no hay tecnologías. O sea, necesitamos la innovación y la tecnología para mitigar un cambio climático donde tenemos un reloj corriendo, y un reloj que corre mucho más rápido de lo que quisiéramos, ¿no? Por lo tanto, la tecnología va a ser un elemento primordial en este sentido. Particularmente, en ese contexto, la digitalización tiene también un papel fundamental, ¿no? A la hora de pensar un modo de desarrollo donde efectivamente los niveles de los niveles de emisión de CO2 sean menores. ¿Y por qué la digitalización es importante para eso? Se habla que la digitalización nos ayuda es a desmaterializar, ¿no?, la economía. ¿En qué sentido? En tres sentidos. Uno, ¿no es cierto?, en que lo que nos ayuda es pasar de los productos a los servicios. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día, ¿no? Eso es el esfuerzo monumental de nuestra economía, es pasar de los productos a los servicios. Esto a mí me parece muy loco, ¿no? Porque si ustedes se recuerdan, en la revolución industrial era todo lo contrario. Era pasar de los servicios a los productos. Ahora tenemos que darnos vuelta y volver hacia atrás y pasar de los productos, de la producción de muchos productos, a la producción de servicios, de manera de ir disminuyendo la producción de esos productos. Creo que ahí también hay que pensar una cuestión muy fundamental, ¿no?, y que tiene que ver con pasar a servicios sin conservando el bienestar, digamos, ¿no? O sea, que voy a hacer un ejemplo súper burdo sobre esto, ¿no? Pero pasamos de usar los servicios de lavandería a tener cada uno una lavadora en nuestras casas, las que podemos, digamos, ¿no? Y eso significa un bienestar para mucha gente, digamos, te permite tener más tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo para las mujeres significa tener mucho más tiempo, digamos, para hacer otras labores. Ahí podríamos discutir qué tipo de labores, pero la idea efectivamente es que si vamos a pasar de servicios, nuevamente que esos servicios signifiquen bienestar para la gente, ¿no?, y que no signifiquen desigualdades para grandes sectores de la población. La segunda cuestión, que la digitalización es importante, es, y en la desmaterialización quiero decir que también es súper importante, lo vemos día a día, por ejemplo, en el uso de la música, ¿no? Ya no necesitamos tener los CDs, ¿no? En mi época eran los cassettes, no voy a ser la joven, digamos. Y ahora significa la desmaterialización es que podemos efectivamente usar estos servicios, que además, bueno, uno podría decir que son monopolios, está la cuestión del copyright, da lo mismo, pero el punto es que esa desmaterialización es súper importante. Además, ¿no es cierto?, la digitalización efectivamente permite bajar la emisión de CO2. El último reporte que leí, de hecho, se piensa que con una fuerte digitalización vamos a tener más o menos un 20% menos de emisión global de CO2, ¿no? Esas cifras están y son claras al respecto. Y además, la digitalización permite justamente eficientar la producción de las cosas, ¿no? Por lo tanto, significaría que esa eficiencia, nos va a permitir efectivamente tener menos CO2, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que está claro que la digitalización es súper y ultra importante para la misión que tenemos con respecto a la crisis climática. Pero creo que hay que aquí hacer como un zoom in a la evidencia, ¿ok? Y hay mucha evidencia, sobre todo en los últimos años, de que
la digitalización tiene costos materiales y costos ecológicos que hay que tener en cuenta, ponerlos en la balanza y ver si efectivamente todos estos aspectos positivos son más pesados y valen más la pena que los negativos. El primer término, justamente lo que hoy día la evidencia muestra, que la economía digital lo que ha hecho es aumentar el consumo de energía. ¿Ok? En una matriz energética donde todavía los usos de el gas, el petróleo, etcétera, es muy fuerte. Entonces, nos dicen, la digitalización permite bajar las emisiones de CO2, pero la misma digitalización lo que hace es que ha aumentado, porque ahora todo es digital, ha aumentado el nivel de consumo energético. Es cosa de ver, por ejemplo, las cifras de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, el machine learning tiene una huella importante en el uso de tecnología. Acá yo creo que hay mucho esfuerzo de las grandes plataformas y de las grandes empresas tecnológicas de hacer verde, entre comillas, el uso de su energía, ¿no? Los data centers, por ejemplo. Entiendo que Google tiene un compromiso de que los data centers van a usar energía verde, ¿no? Y no la clásica que hoy día nos tiene al borde del precipicio. Pero hasta ahora tenemos esa paradoja, ¿no? Tenemos más consumo de energía justamente por esta idea de la digitalización. Lo segundo es que la desmaterialización, como hablamos recién, ¿no? Esto de pasar de objeto a servicio es todavía muy de nicho, muy de sectores muy específicos y no ha logrado ser necesariamente una cuestión general en nuestra economía. Y lo tercero es que justamente a propósito de que ahora todo es digital, aumenta la producción de estos aparatitos, ¿no? De los computadores, qué sé yo, si ahora los refrigeradores van a ser, ¿no? Van a tener esta tecnología y van a ser digitales. Bueno, yo tengo que cambiar el refrigerador, digamos, ¿no? Por lo tanto, aumenta la producción de estructuras, de equipos, y aquí tenemos un problema fundamental, digamos, porque esos equipos justamente para crearlos necesita clásica extracción de recursos naturales, los metales raros, el litio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además tienes el otro problema que es el manejo de la basura electrónica, que me parece, si no me equivoco, el reporte de Florencia trabaja también ese tema muy fuerte, ¿no? Y que tiene toda una complejidad entre el urban mining, que le llaman, ¿no? O sea, que cómo extraes esos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que efectivamente la digitalización, si bien sabemos que es una cuestión que necesitamos y que va a ser probablemente uno de los caminos más importantes, lo que hoy día vemos, la evidencia lo que nos muestra es que esa promesa no se está cumpliendo justamente porque la lógica que está pensada la tecnología es todavía esa lógica extractivista, la lógica de consumir más, ¿no? Y acá está la clásica muestra, ¿no? O sea, yo tengo que cambiar de celular probablemente muchas veces a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Cuántos celulares nosotros tenemos acumulados en nuestros escritorios, porque efectivamente hoy día la lógica sigue siendo extractivista, digamos, sigue siendo de consumo. Y creo que ahí es una cuestión que nosotros tenemos que pensar como, digamos, personas, activistas, académicos que están mirando críticamente la tecnología, cómo también la tecnología es hoy día, digamos, presta servicio al modelo dominante capitalista, extractivista de la economía, ¿no? Y cómo replica, a pesar de estar de tener esa gran promesa, ¿no? De que nos va a ayudar a bajar la emisión de CO2, todavía en su corazón, digamos, tiene esta otra lógica, ¿no? La lógica, capital extractivista. Yo creo que ahí está el reto, ¿no? ¿Vale? Y creo que ahí está el reto de todas nosotras de lograr empezar a diseñar tecnología de forma muy concreta, digamos, pero bajo un paradigma que nos permita justamente
hacer tecnologías que con la digitalización se cumplan esas promesas de baja de emisión de CO2, pero además desmaterialización, etcétera, etcétera, pero que sean un desafío a esas lógicas, esa epistemia, ¿no?, de la tecnología, de seguir replicando estas lógicas del consumismo y del extractivismo, ¿no? Y esas lógicas son muy fuertes. Con esto termino, Valeria. Es solamente al ver, por ejemplo, que parte importante de esos servicios, ¿no?, que hoy día se crean en la digitalización, lo que hacen es seguir esa lógica extractivista con los datos de las personas, digamos, ¿no? Ahora la materia prima, como dice Shoshana Zuboff, ¿no?, nosotros no somos el producto, somos la materia prima, digamos, ¿no? Somos las minas. Eso quiere decir claramente que todavía esa lógica extractivista sigue operando en la tecnología, y yo creo que ahí los tecnólogos, los activistas y las activistas, etcétera, etcétera, tenemos que empezar a mirar y a desafiar esa lógica a la hora de producir una nueva tecnología. Tenemos que producir una nueva tecnología ya, ¿no? Y efectivamente son las tecnologías digitales las que tienen esa promesa, y nosotros tenemos que lograr que esa promesa se cumpla desafiando esas lógicas. Muchas gracias, Vale. Buenísimo, muchas gracias, Paz. Yo creo que tu exposición nos da pie para ir mirando algunas experiencias concretas de cómo se está tratando de romper con esa lógica, con esos determinantes que están embebidos en la tecnología y que están, digo, puestos en función del reforzamiento del modelo dominante, ¿no?, que hace que esas promesas de la tecnología de las que nos hablas pues no se estén cumpliendo. Entonces, gracias por esa apelación y como digo, nos da marco para ir mirando algunas experiencias concretas. Y el valor, además de esas experiencias, de que en muchos de los casos están lideradas por mujeres, y eso me remite a lo que Mireia planteaba, ¿no?, de este sentido común y de esta visión, de este rol que tenemos también no solamente las mujeres, sino los distintos actores, de ir incorporando unas lógicas que vayan contrarrestando esas narrativas dominantes. Así que gracias por eso. Entonces vamos a empezar a mirar algunas experiencias concretas, ¿no?, como decía, de cómo se está pensando estos temas, de cómo se está poniendo en práctica una lógica distinta en el abordaje de la relación entre tecnología y medio ambiente. Y para esto vamos a escuchar la experiencia de tres países. Vamos a comenzar con la experiencia de Argentina, ya Paz lo mencionó brevemente, con Florencia Roveri del Nodo Tau. Florencia estudió licenciatura en comunicación social, forma parte de la asociación civil del Nodo Tau, que está basada en Rosario, en Argentina, y trabaja en temas de tecnología, inclusión digital, derecho a la comunicación y más recientemente temas ambientales como el reuso y el reciclado de computadoras. En el informe de Argentina, Florencia, tú analizas proyectos que abordan el tratamiento de los residuos electrónicos de diferentes maneras. Y trabajan en estos proyectos que trabajan por la consecución de un medio ambiente más saludable, al tiempo que busca proporcionar empleo a las personas. Ya nos lo comentaba también Mireia, ¿no? Reducen la brecha digital, tiene como esos efectos también bastante positivos el abordaje del reuso, el reciclamiento. Coméntanos entonces la experiencia argentina en este ámbito, Florencia. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas. Gracias por la convocatoria a participar de este encuentro. Muy, 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 muy lindo poder encontrarnos en este ámbito. El informe nuestro para GizWatch se titula Reuso de las TICs, reuso de la tecnología y derechos. Nosotros desde Nodo Tau tenemos una experiencia, como nombraba Valeria, en relación a desde una práctica de trabajo por la inclusión digital y el acceso a la tecnología. Hoy estamos con un proyecto fuerte de reciclado y abordando los temas ambientales, y desde ahí es que definimos los derechos asociados al reuso. Y nombramos en ese sentido el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo y el derecho al acceso, y el acceso a la tecnología como un derecho.
Haciendo foco en estos tres derechos es que organizamos el informe de Eastwatch sobre Argentina, haciendo un panorama sobre diferentes aspectos, regulaciones, políticas, normativas, estadísticas y experiencias que de diverso modo trabajan en algunos de estos sentidos. Con foco principalmente en lo que son los residuos electrónicos y la problemática del tratamiento del residuo electrónico, pero al abordarlo desde los derechos abrimos para otros lugares también. Muy en la línea de lo que planteaba Mireia, los ejes son similares en ese sentido, anclados en la realidad argentina en particular. En Argentina, al igual que en muchos otros países de la región, el derecho a un ambiente sano forma parte de nuestra Carta Magna. Eso es similar en otros países de América Latina, y en nuestro caso lo nombra como, es el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, y lo nombra como el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas a un ambiente sano, y el deber de preservarlo también. En este sentido, el informe recorre otras regulaciones más específicas y la institucionalidad que hoy aborda el tema ambiental en Argentina. Y luego, en particular, las legislaciones que tratan la temática de los residuos en general y de los residuos, los residuos urbanos en general y de los residuos electrónicos en particular. Bueno, en este sentido encontramos, como señalaban también Mireia antes y desde distintos lugares se viene señalando, que el residuo electrónico es uno de los residuos que más viene creciendo en el último tiempo, en índices que son alarmantes. Esto tiene que ver con el contexto de nuestro informe, que también es el que motiva desde una mirada crítica este análisis, que es analizar la problemática del descarte en un contexto de consumo excesivo, de innovación tecnológica y donde estas lógicas pasan a instalarse de manera problemática. Entonces, la basura o la mal llamada basura o el residuo se describe de esa manera. En relación a los residuos electrónicos, bueno, como señalaba también Paz, tienen esta característica de ser un residuo particularmente peligroso para el ambiente y para la salud de las personas, por los contaminantes que incorpora, pero a la vez un residuo con un potencial económico enorme, como también señalaba Mireia. De la recuperación de los materiales involucrados se puede recuperar material con valor económico importante. Y a la vez, un residuo que incluye una brecha muy grande entre si es bien tratado o mal tratado. Si no es tratado adecuadamente, incrementa mucho más su potencial contaminante y perjudicial para las personas. Argentina en particular no tiene una ley de tratamiento de residuos específica. Sí, en cambio, la provincia de Santa Fe, que es en la provincia en la que nosotros estamos, pero las veces que se ha intentado promover esta ley a nivel nacional y la ley provincial que está aprobada no está reglamentada por tensiones internas que tienen que ver con resistencias a un concepto muy importante de este campo, que es el de la responsabilidad extendida del productor, que es la forma en la que se promueve que sean los productores mismos quienes sean responsables de la disposición final de las producciones. Quien fabrica las heladeras, que provea mecanismos para recuperar esos materiales cuando pasan a estar en desuso, o esto llevado a cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico. Es por eso que no terminan de afianzarse estas reglamentaciones, quedan atrapados en esas lógicas, que es una lógica similar a la que sucede con otros ámbitos de la producción que ponen en tensión lo ambiental. Si pensamos en la minería sucede lo mismo, si pensamos en el agro también aparecen intereses corporativos o económicos tensionando en relación a la promoción de determinadas regulaciones que tienen que ver con cuidar y preservar el medio ambiente. Bueno, estas reflexiones en torno a lo que es el derecho a un ambiente sano. Si pensamos en el derecho al trabajo, aparecen como estrategias primeras en relación a reducir la generación de residuos,
las así llamadas R's, el reciclado, la reparación, la reutilización, la refuncionalización. Todas estas estrategias están nombradas y, bueno, y toman esta característica de eslogan alrededor de las R's, y todas nos llevan a pensar en diferentes acciones que reducen la problemática de los residuos. Y están asociadas a ellas la generación de fuentes de empleo. Es como que hay una serie de actividades y acciones y tareas que redundan en fuentes laborales relacionadas con el tratamiento de los residuos. En Argentina hay alrededor de 3.000 fuentes, hay una serie de informes que se han desarrollado recientemente y están mencionados en nuestro reporte del Biswatch, algunos en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, donde se analiza en particular el mercado laboral alrededor de los residuos electrónicos. Y en este informe se señala que hay alrededor de 3.000 puestos laborales vinculados con el con la recolección y 33.000 puestos relacionados con la reparación de dispositivos electrónicos. Al interior de este análisis de lo que tiene que ver en particular con el empleo, aparecen diversidad de aspectos. El primero, en relación a la rentabilidad y sustentabilidad de estas tareas. Algunos especialistas señalan que una dificultad particular de este área es que no son tareas rentables o sustentables en sí mismas, y a la vez no son vistas por los gobiernos o por algunos gobiernos como servicios que se deben proveer. Entonces ahí aparece como una problemática a señalar. Otro aspecto tiene que ver con la diversidad de actores involucrados. Podemos hacer foco en el Estado y sus responsabilidades en relación a políticas que promuevan un tratamiento adecuado de los residuos y los empleos relacionados con ellos. También aparecen actores económicos particulares y privados, y también hay un grupo grande de actores de la economía informal, en primer lugar de la economía social y cooperativa, pero también de la economía informal, que se dedican a estas tareas, y en estos casos en particular, los riesgos en relación a las condiciones de trabajo son más graves, así que también ahí hay un punto a tener en cuenta. En este punto también es importante señalar alguna cuestión en relación al género. Si bien en todas estas ramas de la actividad predominan la participación de varones, en las tareas informales, en los campos informales del tratamiento de residuos y de la recolección, también predominan los varones, pero con un porcentaje mayor de participación de mujeres. Y también con la inclusión de trabajo infantil, otra problemática a atender también. Y otro índice interesante a destacar en este sentido son los niveles de capacitación, que también agravan la brecha de género en lo que son las condiciones laborales en este campo. También interesante nombrar en cuanto al derecho al trabajo, hay algunas otras concepciones de la OIT, como son la transición justa o el empleo digno, que también ayudan a pensar futuros deseables o futuros más responsables en relación a la calidad en el trabajo en todos estos rubros, que si nos enfocamos en un contexto deseado de economía circular donde se promuevan estas áreas de trabajo, sería importante también tener en cuenta. Y por último, el derecho al acceso, el acceso a la tecnología como un derecho, que aparece como el derecho más paradójico porque partimos de un contexto, como decíamos antes, de exceso de tecnología, de exceso de consumo, de exceso de descarte, de obsolescencia programada o obsolescencia percibida en relación a la renovación de equipos como problemática de determinados sectores de la sociedad, y a la vez la problemática de la falta de acceso o de la brecha digital en la que persisten otros sectores sociales. Esto, por supuesto, que como todas
y todos sabemos, se vio mucho más evidenciado en el contexto de la pandemia. En este sentido, hay algunos índices locales de nuestro país que lo grafican muy claramente. El año pasado, uno de los barrios más populosos, una de las villas más importantes de la ciudad de Buenos Aires, los índices señalaban que el 60% de las familias contaban solamente con un celular por familia, como recurso único para garantizar todo lo que necesitamos garantizar en este contexto a través de la tecnología. O en la provincia de Santa Fe, que es la provincia en la que nosotros estamos, que es una provincia económicamente más prometedora que otras regiones del país, se habla de un 18% de acceso a una buena conexión. Solamente el 18% de la población tiene acceso a una buena conectividad. Entonces, esta paradoja que seguimos sosteniendo en relación a la brecha digital, al contexto de exceso de tecnología y el sostener la falta de acceso. En este sentido, enumeramos en el informe una serie de experiencias. Florencia, perdona que te interrumpa, sí. Vamos a tener que ir cerrando para cumplir con el tiempo del panel. Se me hizo largo, disculpen. Bueno, enumerábamos una serie de experiencias que tienen que ver con recuperar tecnología para fines sociales. La Universidad de La Plata, hay una experiencia en cárceles en Buenos Aires y también la experiencia de Nodo Tau. Nomás cerrar diciendo que el informe apunta a señalar la diversidad de actores involucrados, también el tema de los clubes de reparadores como otro actor que también suma a visibilizar la necesidad de un cambio cultural en este sentido. Entonces, el informe pretende recorrer diversas experiencias, diversos datos de la realidad para señalar que el énfasis en las responsabilidades de cada uno de estos actores sería necesario para promover un cambio cultural que destaque la necesidad de transformar la manera en la que nos relacionamos con la tecnología y a la vez visibilizando el impacto ambiental y el potencial que tienen sobre el mundo del trabajo. Eso es todo. Tenía como un párrafo más para leerles de un periodista. Después se los puedo dejar en el chat porque es interesante para cerrar en este contexto de pandemia, en donde la preocupación por la tecnología y la preocupación por el ambiente aparecen confluyendo de manera hasta metafórica, si se quiere, real y metafórica. Bueno, muchas gracias y disculpen la extensión en el tiempo. No, gracias Florencia, qué pena. No, y más bien valoro mucho esta posibilidad de que podamos conversar de este tema y de sus informes en mayor detalle en español, porque los informes al momento están en inglés, los invitamos a leerlos, pero digo, esta conversación en español es fundamental justamente para poder dar cuenta de ese análisis, de ese trabajo y de los procesos que están sucediendo en los países con mayor detalle. Solamente quiero destacar brevísimamente dos puntos de tu intervención. El tema de los vacíos normativos, es interesante ver cómo hay vacíos normativos importantes en materia de atender, ¿no?, las distintas problemáticas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental y la tensión que existe con las normativas existentes y una real protección del medio ambiente en la práctica. Y me parece fundamental esto que traes a colación, Florencia, sobre la brecha digital, ¿no? Y obviamente estas lógicas, como nos han explicado Mireya y Paz y tú misma en las intervenciones, obviamente también se traducen que los recursos tecnológicos también están concentrados en pocas manos o están distribuidos de una manera muy desigual, muy equitativa, ¿no? Así que eso es parte de esta lógica. Existe hay un hiperconsumo, pero esos productos y ese consumo está también concentrado y distribuido de manera muy inequitativa y resultando en una exacerbación de la brecha digital. Así que gracias por eso, por traernos a la reflexión todos esos temas tan importantes. Vamos a pasar a revisar la experiencia de Colombia con Olga Paz Martínez de Colnodo. Olga es comunicadora social, es una periodista feminista, docente universitaria, investigadora, autora de distintos artículos relacionados con la apropiación de la tecnología y género,
Desde el 2003 está vinculada a Colnodo como directora de proyectos y promoción de las TIC. Y mucho de su trabajo está enfocado en ampliar las oportunidades de las mujeres, en la disminución de la brecha digital de género también, está mucho del enfoque de su trabajo, y en promover los derechos de la comunicación, la defensa de los derechos en Internet y la defensa de Internet mismo como un espacio seguro para las mujeres. Olguita, con la pandemia de COVID-19 hemos visto una aceleración de la digitalización de prácticamente todas las dimensiones de la existencia humana, y Colombia no es la excepción. Entonces, este salto a la virtualización, ¿no?, de las dinámicas más importantes de la vida económica, social, cultural, política, ¿qué impacto ha tenido ello en el medio ambiente en el marco del contexto colombiano en particular? Coméntanos eso, Olguita. Buenas tardes para todas y para todas las personas que nos están escuchando, todas las personas del panel y de la audiencia. Ante todo, muchísimas gracias, querida Valeria, querida Kemly, por propiciar este espacio, gracias a Sulabatsu y APC. Iba a mencionar justamente eso, Vale, que estoy muy feliz de estar acá y poder escuchar a las compañeras y compartir en español. Sobre nuestro reporte chéverísimo, muy grato este espacio. Pues quería mencionar ante todo que sí, como decías Valeria y como mis compañeras del panel han mencionado, con la pandemia efectivamente ha habido un aumento de dispositivos electrónicos, personas que no los tenían los tienen que tener. En una casa pueden haber 2, 3 y 4 computadores para aquellas personas que tienen las posibilidades de tenerlos. Se ha generado un aumento significativo en el uso de Internet y en el uso de dispositivos electrónicos, porque tenemos que trabajar a través de Internet, tenemos que estudiar a través de Internet, tenemos que atender clases de rumba, de zumba, de ir al gimnasio, ver cine, todo, las actividades sociales, económicas, educativas, todas son a través de Internet. Entonces, esto ha generado un incremento importante en el uso de estos dispositivos. Nosotras y nosotros, pues con Julián Plácido, arrancamos el análisis con el interés de saber qué tanto estaba incrementándose el consumo de energía eléctrica al utilizar más dispositivos electrónicos y más Internet. Entonces estábamos buscando identificar el impacto ambiental ocasionado por el incremento, por el aumento en el uso de Internet. Desarrollamos esa hipótesis, pensábamos inicialmente que efectivamente el uso, el incremento en el uso de Internet y dispositivos electrónicos iba a generar un aumento en el consumo energético y un impacto ambiental mayor. Sin embargo, pues se analizaron cifras ofrecidas por diferentes entidades oficiales, la mayoría, y notamos que si bien hubo un aumento, digamos, en el consumo de energía, no fue tan significativo, pero lo que sí fue más significativo fue la disminución en el consumo de gasolina, porque claro, muchas personas a raíz del trabajo remoto, a raíz de que estaban cerradas las universidades, las escuelas, etcétera, entonces hubo menos uso del transporte público y del transporte privado, por tanto hubo menos consumo de energía, se generó menos dióxido de carbono y el impacto positivo fue mayor, digamos, para el medio ambiente. Es decir, que mientras el consumo de energía eléctrica ocasionada por Internet no fue tan alto, digamos, sino impactó de manera significativa al medio ambiente, la disminución del consumo de energía provocada pues por el poco uso de los automóviles sí generó un impacto grande positivo al medio ambiente. Es importante mencionar que esto, el análisis que realizamos fue entre marzo y junio del año pasado, que fueron los primeros meses de la pandemia, donde no sé qué pasó en sus países, pero digamos en Colombia estaba casi todo cerrado, o sea, fueron meses, digamos, de aislamiento total, donde estábamos comenzando y todavía no conocíamos mucho de lo que sabemos hoy de la pandemia y del contagio y etcétera. Entonces, muchos sectores de la economía cerraron.
Entonces, esa fue como una de las primeras conclusiones que obtuvimos con el reporte. Esto pues para la ciudad de Bogotá, que fue donde realizamos el análisis. Otro aspecto importante por la reducción del tráfico vehicular fue el efecto en la calidad del aire, ¿no? Los cielos estuvieron más despejados, si bien de acuerdo con el Observatorio Ambiental de Bogotá no hubo un registro tan significativo en la calidad del aire, sí sentimos que los cielos estaban más despejados. En conclusión, las grandes ciudades colombianas han reducido sus emisiones y mejorado la calidad del aire. Sin embargo, esto no se ve reflejado en las concentraciones de dióxido de carbono a nivel global por otras razones que tienen que ver, digamos, con otras prácticas que realizamos en la agricultura, por ejemplo, que generan más emisión de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Uno esperaría o esperaríamos que esto que pasó en los primeros meses del año pasado, en la pandemia entre marzo y junio en Bogotá, sucediera a largo plazo, porque muchas empresas han promovido el trabajo remoto, ya decidieron hacer trabajo remoto para siempre, muchas empresas han cerrado sus oficinas, porque cada vez la educación virtual toma más fuerza. Entonces, se esperaría que a largo plazo esta disminución en el uso del transporte pues pueda generar un efecto positivo en el medio ambiente. Tendríamos que actualizar esta revisión porque por lo menos en Bogotá lo que vemos es que cada vez que se está volviendo a la normalidad vuelven los trancones, vuelven los problemas de movilidad, vuelve un tráfico vehicular acelerado. Entonces es posible que en los meses recientes, digamos, no haya habido una disminución en el uso de los medios de transporte. Habría que estar actualizando estos análisis. Pero sí se espera, digamos, que el trabajo remoto y todas estas actividades de teletrabajo, telemedicina, teleeducación, etcétera, puedan generar a largo plazo un impacto positivo en el medio ambiente. Bueno, otro aspecto que analizamos en nuestro reporte tuvo que ver con la disposición de residuos electrónicos, porque como lo mencionaban mis compañeras antes, efectivamente hay un incremento grande del uso de dispositivos y con el impacto pues, que esto conlleva al medio ambiente, ¿no? Colombia no es la excepción, ha presentado un aumento sostenido en el uso de estos dispositivos. En el GIS Watch que hicimos en el 2010, que fue sobre este mismo tema, mencionábamos que el valor calculado de residuos electrónicos era de 3.2 kilogramos por habitante, ¿sí? Para el 2019, es decir, 9 años después y antes de la pandemia, esta cifra había subido al 6.3 kilogramos por habitante, es decir, que se había duplicado. Seguramente ahora con la pandemia, esta cifra pues, ha seguido creciendo. Por lo tanto, esto plantea un reto para la protección del medio ambiente en Colombia, lo que es asegurar la reutilización y posterior disposición final de los residuos electrónicos. Infortunadamente, en Colombia no hay políticas claras de cómo reciclar esos equipos. No hay una política de economía circular como sí la hay en países europeos, por ejemplo. El volumen de basura electrónica es cada vez mayor y debemos implementar políticas para reciclaje o reuso de estos equipos. En Colombia tenemos la iniciativa, no sé, seguramente ustedes la han escuchado, Computadores para Educar, Computadores para Educar, que inició hace más o menos 2 décadas, inicialmente recuperando, reparando computadores que donaban a las instituciones públicas educativas rurales de todo el país. Hoy día sigue la política de reciclaje de computadores, pero especialmente para utilizar los componentes útiles en actividades de aprendizaje, en actividades pedagógicas de instituciones educativas para, por ejemplo, robótica, etcétera. Es como la única iniciativa que se reconoce en el tema. También en nuestro reporte tocamos el tema de la obsolescencia programada y del derecho a reparar. Es necesario que en Colombia definamos políticas para obligar a los productores, a los distribuidores, a que los productos que se vendan se puedan reparar, como sucede también en países europeos.
que los aparatos sean fácilmente reparados y así evitar el creciente aumento de residuos eléctricos y electrónicos, cambiando ese ritmo acelerado que tenemos de comprar, usar, desechar, volver a comprar y romper un poco, bueno, con ese ciclo lineal, pero también con esa reputación de que lo nuevo es lo que vale la pena, de que lo nuevo es lo significativo y pues rompiendo como esa cadena. Y un poco lo que buscamos también en conclusión con el reporte es llevar todos estos temas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente a la ciudadanía en general, no solamente a activistas, a defensores de derechos ambientales. Es que seamos conscientes todas las personas de nuestros comportamientos individuales y de cómo esos comportamientos individuales afectan el medio ambiente, siendo conscientes de qué estoy consumiendo, cuántas emisiones de carbono están generando, que me informe de los equipos que estoy utilizando y utilizar en lo posible dispositivos amigables con el medio ambiente que tengan una larga vida útil y que sea posible repararlos y reutilizarlos. Y ya para terminar, quería decir que en el marco del proyecto que tuvimos con APC, con una APC Grant, desarrollamos junto con NodoTau un curso virtual orientado justamente a promover acciones quizá pequeñas, pero con grandes impactos en el medio ambiente. Fue un curso en el que tuvimos más de 400 participantes, de los cuales 182 terminaron. Y el curso, bueno, los contenidos del curso muy enfocados a todo este tema de economía circular, derecho a reparar. Pero también la idea es que los participantes pudieran al final desarrollar una campaña, un proyecto para implementar en su entorno inmediato con acciones concretas para proteger y cuidar el medio ambiente, como para que los participantes se convirtieran en agentes de cambio. Una de estas iniciativas que resultó del curso que documentamos junto con Plácido, que fue el tutor del curso y que fue muy significativa, es que un estudiante de Alemania decía, mire, en Alemania también hay brecha digital, especialmente en el este alemán. Él lo que hizo fue que recogió todos los computadores de sus vecinos. Él decía, cada persona en Alemania puede cambiar de computador cada 3 años. Entonces recogió esos computadores que están muchas veces en los sótanos de las casas, los reparó, implementó Ubuntu Linux, que consume muchísimo menos recursos, y donó 52 o 53 computadores a niños y niñas del este europeo, del este alemán, perdón, que tienen un bajo nivel de escolaridad y que necesitan estos equipos para poder conectar con sus actividades escolares. Entonces, un poco lo que decían también Florencia y Mireya, cómo desde el reuso, desde la reutilización, la reparación, etcétera, puedo contribuir con el cierre de la brecha digital, que es algo muy significativo, especialmente en países como el nuestro. Y bueno, dejo ahí porque ya me extendí mucho y me da pena, no quiero pasarme más del tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, es un honor para mí estar en este espacio. Y bueno. Gracias, Olguita, muchas gracias. Sí, habría que preguntarse, ¿no? Es si la reactivación que ya estamos viviendo en la mayor parte de países, a pesar de que seguimos con picos altísimos de contagios, si es que esta reactivación económica y social va a ser realmente una oportunidad para sostener los pocos impactos positivos que hemos visto, ¿no? en el medio ambiente. Y me parece importante resaltar el derecho a reparar y la necesidad de ir gestionando procesos en torno al desarrollo de política pública que nos permita pues, el ejercicio de esos derechos. Entonces, gracias, Olguita, por eso. Vamos a cerrar el panel con la revisión de la experiencia de Costa Rica, con Kemli Camacho de Sulabatsú. Kemli es la coordinadora general de la cooperativa Sulabatsú y lleva ya 2 décadas trabajando en el impacto social de las tecnologías digitales. Kemli, en el informe de Costa Rica, tú analizas las repercusiones de la participación limitada de las mujeres en el desarrollo y en la transformación de las tecnologías digitales. Cuéntanos, por favor, un poco sobre esas repercusiones. Muchas gracias y muchas gracias a todas, de verdad, por estar aquí. Creo que es muy importante que estos informes que originalmente se escriben en inglés
se compartan con la región y se compartan en español. Tenemos mucho, mucho que hacer en la región y que aportar desde nuestras capacidades, nuestros estudios, investigaciones y las acciones que hacemos en terreno. Yo no me voy a extender mucho, solo quiero mencionarles que el trabajo que nosotras presentamos parte de una premisa, y la premisa dice que mientras el modelo económico, el modelo empresarial de la sociedad digital esté sustentado en un modelo extractivista, orientado al consumo excesivo, dirigido a la acumulación, capitalista, expulsivo de lo diverso, estos modelos empresariales que son los que en este momento privan en la economía digital y en la sociedad digital, es muy difícil que podamos desarrollar una sociedad digital ambientalmente responsable. Para nosotras hay una relación entre los modelos empresariales que se están impulsando en la sociedad capitalista digital y la imposibilidad de la vida en la tierra. Entonces, a partir de esto, es que nosotras venimos diciendo que las mujeres que hemos sido las que menos hemos participado, sobre todo en la construcción de la tecnología en sí, y también hemos sido las que aún menos hemos participado en la construcción de las empresas o de los modelos empresariales que se están utilizando, debemos empezar a pensar en otras formas económicas, en otras formas de producir, en otras formas de organizarnos económicamente, de generar emprendimiento y empresa en el marco de la sociedad digital. Porque hay una relación entre la forma en que producimos valor y la forma en que podemos respetar la vida en el planeta. Entonces, aquí es donde vinimos explorando, ¿verdad?, entre mujeres, entre el programa, un programa grande de mujeres en tecnología que tenemos, que se llama TICAS, y empezamos a explorar con el modelo de las cooperativas de plataforma. Y las cooperativas de plataforma son una forma empresarial. Nosotras somos una cooperativa también, ¿verdad? Entonces es una forma empresarial, asociativa, autogestionaria, donde el proceso de producción, el proceso de comercialización, el proceso de interacción se basa en la plataforma. Y las personas son dueñas y trabajadoras en esa plataforma, ¿verdad? Un poco para cuando yo trato de hablar de esto, digo para decirlo muy rápidamente, es como un modelo de plataformización de la economía, como puede ser Uber o digamos Uber, pero donde las personas que trabajan, las personas trabajadoras, o sea, por ejemplo, los riders son dueños de la plataforma, ¿verdad? O sea, las personas que hacen el transporte no solo son trabajadoras, sino que son dueñas de la plataforma. A esto le agrego, digamos, que son modelos de economía social solidaria, es decir, que no están interesadas en primer lugar en generar lucro, sino en el bienestar de su asociatividad, o sea, en el bienestar de esas personas que son dueñas de la plataforma. El propósito es la asociatividad, la colaboración, la generación de valor e impactar en el territorio donde se desarrolla. Para cerrar, porque no quiero tomar mucho tiempo, en nuestro caso estamos hablando de una cooperativa de plataforma de mujeres rurales, mujeres jóvenes rurales, reuso de equipo electrónico. ¿Por qué mujeres jóvenes rurales? Bueno, porque hemos encontrado una urgente necesidad de que las muchachas que estudian carreras técnicas y que por su condición de género deben quedarse en la ruralidad, pueden generar una alternativa a partir de productos
generados de los desechos residuos electrónicos. Entonces es con ellos que venimos desarrollando esta experiencia, ¿verdad? Conformadas en una cooperativa de plataforma, donde ellas son dueñas de la plataforma, dueñas de la cooperativa y trabajadoras de la plataforma, generando diferentes formas de uso, digamos, de estos dispositivos electrónicos. Y a partir de eso, agregándole valor, ¿verdad?, de diferentes tipos revendiendo, digamos, estos productos. Muchas de ellas, ¿verdad?, relacionadas también con el reuso, el reciclaje del equipo para solventar otro problema que es el que ya fue mencionado aquí, la falta de dispositivos de las mismas familias rurales para poder atender las necesidades de educación y trabajo a distancia, que una de las grandes problemáticas creo que ha sido la falta de dispositivos también en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo quería, digamos, darle bastante énfasis al tema de empezar a explorar otras formas económicas, porque la exploración de esas otras formas económicas va a redundar en la posibilidad o no de la vida, y en contrarrestar esta economía extractivista que está basada en formas económicas de acumulación, de consumo excesivo y de una innovación que puede ser sumamente peligrosa. Muchas gracias. Gracias, Kemly. Estamos corriendo en contra del tiempo. Hay varios comentarios, varias reacciones. Mi propuesta sería dejarlas hacia el final de la sesión porque me daría mucha pena que no podamos escuchar a las otras compañeras autoras de los otros informes que van a participar en el segundo panel y que varias van a tener que salir por el tiempo. Así que me gustaría que demos paso al siguiente panel, simplemente resaltando de tu intervención, Kemly, que valioso esto que mencionas de los principios que sobre la base de las que se instituyen, ¿no?, estas nuevas lógicas de organizar la economía y que dan pie a estas nuevas prácticas que pueden contrarrestar esos modelos dominantes que no son amigables con el medio ambiente y que nos están llevando, como decías, a una crisis planetaria de dimensiones. Entonces, con eso quisiera que demos paso al siguiente panel para que podamos escuchar los otros informes y que podamos al final ir resolviendo las preguntas. Entonces, Paola, te dejo en tus manos con el otro panel. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a todas las panelistas, a Kemly por la coordinación de este evento, a APC también por el apoyo y la iniciativa del His Watch. Yo creo que este His Watch es súper urgente y necesario. Es un His Watch que viene, en un momento importante para la historia de la humanidad, y me parece que en esta coyuntura, como mencionaba Valeria, que estemos reunidas desde América Latina hablando las mujeres sobre el tema del impacto ambiental y la relación con la tecnología, me parece que es fundamental. Entonces, en este segundo panel hemos agrupado a otro conjunto de reportes temáticos y de país. Van a ser 2 reportes temáticos y 3 reportes de país. Tenemos en este panel a Joana Barón, a Camila Nóbrega, a Jess y a Ariaxna Vázquez de Panamá. Entonces, yo les voy a pedir a mis panelistas, en aras de aprovechar el tiempo, que lo hagamos ágil para que también podamos tener un tiempo al final de conversación y que cada una presente su reporte y luego yo les haré alguna pregunta que me interesa también que discutamos al final. Entonces, vamos a comenzar primero con Joana y Camila, que tienen, por una parte, un reporte temático y por otra parte, Camila además tiene un reporte de país. Entonces, les voy a pedir que nos mencionen el nombre de su reporte y que compartan con nosotros sus motivaciones y las ideas principales que quieran compartir con las personas que nos están viendo ahora.
Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. Buenas tardes para unas, buenas noches para otras. Sí, les mando un abrazo a todas por el momento que estamos viviendo. Y también muchas gracias por todo lo que fue compartido hasta ahora. Yo voy a hablar de dos artículos que escribí para el Geese Watch. Ambos fueron en coautoría. Y creo que pueden empezar pensando en una frase que oímos de otras compañeras, de que la lógica dominante de las tecnologías está al servicio del sistema capitalista y extractivo. Y ambos los artículos dialogan también con esa idea. Bueno, yo voy a hablar portuñol, la lengua del futuro, ¿ok? Una de las lenguas, ¿no? Que no queremos solo una. Pero, entonces, el primero artículo se llama Nuevas Tecnologías a lo largo de los ríos Tapajós y San Francisco en Brasil, una mirada a las narrativas de justicia social y ambiental en diferentes territorios. Fue escrito como parte de un proceso del grupo de trabajo sobre justicia social y ambiental que tenemos en Intervozes, el colectivo de que hago parte en Brasil. Y lo escribí con mi colega Eduardo Morín. Hablamos como desde el punto de vista de las redes de periodistas y comunicadoras populares que trabajan desde la defensa de los territorios. Y básicamente miramos lo que está sucediendo, como con la pandemia, se ha intensificado la necesidad de utilizar las tecnologías para comunicación y acelerando el proceso en muchos lugares y comunidades. Pero eso no significa que haya habido, por ejemplo, una adaptación a los contextos, a las formas colectivas de uso, a nada. Simultáneamente, bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, que hace como un genocidio ahora en Brasil, los conflictos por la tierra no han cesado, por el contrario, han aumentado las invasiones de tierra en comunidades tradicionales, megaproyectos de infraestructura han avanzado y los discursos que se basan en la necesidad de promover desarrollo económico en esta zona se han fortalecido, y incluyendo el empleo masivo de tecnologías. Por ejemplo, en septiembre de 2020, el actual gobierno federal llegó a anunciar un programa de internet en la Amazonía, describiendo su objetivo como integrar el mayor pulmón verde del planeta, permitiendo la instalación de redes de fibra óptica submarina que recorrerán los ríos amazónicos a lo largo de 10.000 kilómetros. Pero para las necesidades de quién, cómo serán implementados, quién tiene voz. Y entonces compartí en ese artículo un caso que sigo para mi doctorado, que está en la región del estado de Pará, la región amazónica, la hidroeléctrica de San Luis do Tapajós. Y además, en la misma región hay otros proyectos de puertos, vías navegables, la agroindustria, los modos de vida tradicionales amenazados, redes de comunicadores sufren por continuar por crecimiento de amenazas, agresiones, y los medios de comunicación locales, como radiotransmisor, como las reuniones para intercambiar sobre hierbas medicinales, que son también parte de redes de comunicación, pierden espacio. Pero al mismo tiempo celebramos como la llegada de tecnologías en esos lugares para la defensa de los territorios. Son muchos paradoxos que lidamos ahora. Y entonces nuestro punto es cómo conectar un tema con otro, como para que las tecnologías no se conviertan en otro brazo de la desposesión, de la lógica capitalista y de acumulación, ¿no? Queremos acceso a internet, por ejemplo, y otras tecnologías de comunicación en cualquier condición. No, en nuestro artículo decimos que no. Y es lo que muchas comunidades en conjunto dicen, como quieren poder decir cómo y de qué manera, sí y sí. Y entonces propusimos conectar la lucha por el acceso a las tecnologías con el derecho a los territorios y no en separado. Esa idea también se conecta con el segundo artículo, fruto de una investigación conjunta que desarrollamos Joana Varón y yo.
es intitulado Big Tech Goes Greenwashing, Feminist Lenses to Unveil New Tools in the Master's Houses. Y analizamos los recientes movimientos de la Big Tech, como se lanzaron en el discurso ambiental, anunciando proyectos de captura de carbono, de cosas como espejos gigantes de geoingeniería, proyectos acelerados en asociación con comunidades tradicionales, ampliando su capacidad de control, de captura de datos, bueno, de nuestros cuerpos, de territorios, y como Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple, han asumido una serie de compromisos en materia de cambio climático y se han apresado a presentar un montón de tecnosolucionismos y soluciones de problemas que se creen, que ellas mismas como hacen parte del problema. ¿Y cómo pretenden reducir, por ejemplo, las emisiones de carbono? Mediante compensaciones en plantación de árboles, de otros proyectos muchos que al final son formas de compensación y no dependen de ningún cambio estructural en su business as usual. Por eso miramos como a partir de lentes feministas para entender estos poderes que están en discursos y prácticas. Y también trabajamos con el concepto de economía verde, que es básicamente, como resumidamente, la idea de utilizar mecanismos de mercado para resolver la llamada crisis climática. Y también sirve como un nuevo nombre para mantener la acumulación capitalista, pero sob la justificativa de preservación ambiental. Y sí, bueno, está claro para nosotras que limitarse a presentar números mágicos sobre el mercado de carbono está muy lejos de cualquier enfoque tangible hacia la justicia socioambiental y más lejos de cualquier enfoque decolonial de las tecnologías. Y entonces por eso no nos detenimos en los informes sobre cero emisiones de carbono y todo, y fuimos más al fondo de buscar informaciones sobre sus cadenas de producción. Entre otros, lo que detallamos en el artículo es un informe de Alphabet, que es Conflict Minerals. Y de este informe nadie habla, porque queríamos entender los conflictos socioambientales que sí son creados por las Big Tech. Y ahí voy a pasar la palabra para Joana, que va a detallar también más. Muchas gracias. Hola a todas, un placer verlas. Qué saudades, como se dice en portugués, de encontrarlas personalmente por ahí. Pues eso, sigo explicando un poquito del report, intentaré ser breve. Cuando miramos a ese Conflict Minerals Report, sería reporte de mineros conflictivos, algo por ahí, de Alphabet, que es la empresa dueña de Google. Nos enfocamos, fue el reporte de 2019, nos enfocamos en mirar cuáles eran las mineradoras proveedoras de mineros a Alphabet. Y ahí vimos que había muchas en la región de Minas Gerais y también de la región de Amazonia, de la Amazonia brasileña. Nos estábamos enfocados en Brasil, entonces habían 13 proveedoras en Brasil. Nos enfocamos entonces en cuál eran las proveedoras de tantalum, que es un material de la industria electrónica que es fundamental y para los conductores. Y en Brasil descubrimos que tenemos 61% de los depósitos de tantalum. Y ahí había entonces una mineradora que muy rápidamente logramos encontrar cuál era la mina proveedora para esa mineradora, mina de Pichinga. Y ahí le pusimos la mina de Pichinga en Google Earth y haciéndole un zoom, está ahí en la mitad de Amazonia,
en el medio de la floresta, en cerca de territorios indígenas, y ahí buscamos atlas de conflictos de ambientales, de justicia socioambiental, y ya habían datos entonces de que la región de esa mina es emblemática, históricamente emblemática en conflictos con población indígena y polución ambiental. Entonces ese fue apenas un ejemplo y yo creo que podríamos seguir buscando cada proveedor, pero es un ejemplo de la hipocresía de esas grandes empresas cuando salen anunciando sus metas de carbon neutral, cero emisiones, cómo pueden contribuir para que empresas de otros sectores también disminuyan sus emisiones. Lo vemos como hipocresía de una manera y también como una oportunidad de negocios que ven esas empresas, esas big tech, como las llamamos, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, todas sacaron esas metas de carbono, pero tienen otras prácticas que no encajan si lo miramos, no por la lente, los lentes de economía verde, pero sí por los lentes de justicia socioambiental. Y esa hipocresía va a otras prácticas, ¿no? Facebook, que por un lado anunciaba sus metas de reducción, pero ganaba dinero con anuncios de climate denialists, de que niegan que hay los cambios climáticos, ¿no? Amazon también sacó un fondo ¿cómo se dice? Un fondo de venture capital, también basado pues, en la economía del mercado financiero para startups que traten de soluciones para el tema del medio ambiente. Entonces, lo que hemos observado en el artículo es que la lógica de los tecnosolucionismo, que es la lógica prevaleciente de estas big techs, se mezcla muy bien con la lógica de la economía verde, de manera en que, como muchas compañeras han dicho, se propone un cambio para seguir a un modelo capitalista de explotación de datos, de cuerpos, de territorios. Tenemos un quote de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que dice, podemos salvar al planeta. Y eso va a ser un esfuerzo colectivo de las grandes empresas, de pequeñas empresas, naciones, pero podemos salvar. Entonces vienen con la promesa de salvar al planeta, así como ya nos vinieron con la promesa, vamos a salvar democracias. Y pues el resultado de esa promesa de salvar democracias ya lo vemos, ¿no? Vimos a Trump, acá vimos a Bolsonaro, vemos a prácticas del capitalismo de vigilancia cada vez más fuerte y que se puede poner cada aún más fuerte y darles más monopolio con esa mezcla de discursos, de narrativa, de los tecnosolucionismos con la economía verde. Entonces ahí resgatamos, ¿no?, el quote que también está en el título del artículo, el quote de Audre Lorde, ¿no?, que pues lo traducían, intentando traducirlo al español, ¿qué significa cuando utilizamos las herramientas racistas patriarcales para examinar los frutos del patriarcado, ¿no? Transponiendo eso al pensamiento acerca de esas empresas y de las tecnologías, ¿qué significa entonces utilizarmos esas herramientas
de empresas que son monopolios extractivistas de datos para tratar de problemas que ellos mismos han causado, ¿no? Y esa lógica se ha transponiendo, se transpone más y más a varios problemas sociales. Es lo que Paz Peña, que está acá también, y yo hemos analizado en la otra plataforma que hicimos, en una plataforma que hicimos que se llama Not My AI. Todavía está en inglés, pero breve, ojalá en español y portugués, donde analizamos también la lógica del tecnosolucionismo acerca del manejo de pobreza, distribución de recursos. Es la misma lógica, son las mismas empresas, mucha mano ahí de Microsoft, IBM, empurrándonos una visión de futuro en que ellas siguen con el monopolio. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que, el ejemplo que trae Kim Lee, porque tenemos que pensar cuál es el futuro que queremos diante de esas tecnologías. ¿Son tecnologías del capitalismo de la vigilancia? ¿Son tecnologías, es alimentar esos monopolios? ¿Son tecnologías que de hecho se están utilizando para vigilancia de los defensores de territorios, ¿no? Hoy Brasil salió que está negociando con NSO Group para comprar Pegasus. Eso va a vigilar, ¿no?, movimientos de defensores de territorio. ¿Cuáles son las tecnologías que queremos? Entonces, en Coding Rights hemos intentado jugar un poco con futuros especulativos, imaginar otros valores, ¿no?, con un juego que es el oráculo de tecnologías transfeministas, que lo he jugado con algunas de ustedes, para sacarnos la mente de qué es. Las Big Tech nos están vendiendo hamburguesas de McDonald's como si fuera mejor que nuestro arroz con frijoles. Por hamburguesas de drive-thru. ¿Qué es nuestro arroz con frijoles para las tecnologías? Y ahí yo creo que caemos en el debate de infraestructura feminista y estoy intentando abrir más y más la cabeza con juegos de futuros especulativos que lo tenemos que traer en práctica para repensar el modelo económico de esas tecnologías, como nos dice también Kimberly. Y pues bueno, les dejo que ya hable un momento. Muchísimas gracias, Camila, Joana. Yo creo que su reporte dialoga mucho con los reportes que presentaron previamente y también con los reportes que los que va a hablar ahora Jess. Me parece que hay esta línea de continuidad muy clara entre esta necesidad de vincular las luchas del territorio con las ideas que tenemos sobre la tecnología, que justamente en esto que decía Paz de la desterritorialización y pensar que digamos, en los imaginarios, en las narrativas que nos venden, que no hay materialidad en las tecnologías que utilizamos, justamente es una estrategia para desvincularla de los procesos y de los impactos y de los costos que tienen sobre los territorios y las comunidades, en particular de las comunidades del sur, ¿no?, de nuestros sures. Entonces, ahora quisiera darle la palabra a Jess, que también trabaja desde una perspectiva feminista y también desde una perspectiva decolonial, y que va a hablar tanto de un reporte temático como de un reporte de país, de México. Gracias, gracias por la invitación. Me alegra mucho verlas. Creo que compartimos eso de tener ganas de encontrarnos de nuevo en algún lugar. Y abonando un poco a lo que decía recién Pau, también creo que de alguna manera lo que hacen los reportes, uno de los reportes lo escribí con Paola, el de País, el de México, y el otro es Fruto
fruto de un, entre otras cosas, digamos, de un encuentro que hicimos en Chiapas hace 2 años ya, también junto a Paola y otra compañera. Nadia. Yes, me... De que participaron otras 26 mujeres. Se está cortando tu audio, no sé si mejor quitas el video. ¿Quieres decir algo, Pau? Sí. Que se está cortando tu audio, que si quitas tu video para escuchar mejor. Y un poco también lo que pensaba en relación a eso es como... como desde este lugar político, digamos, del que... del que abordamos, ¿no? Como cualquiera de los dos reportes. El de México lo titulamos Tecnologías para la Vida, Experiencias y Acciones desde México para un Futuro Común. Dime. Ah, puedo hacer eso. Sí. A ver, ahí. Te fuiste un ratito, pero. Okay. Pero ya está. Aquí estoy. Entonces, voy a resumir un poco lo que dije, o no hace falta. ¡Ay! Otra vez, perdón. Sí, te estás cortando. ¿Tienes manera de reconectar o qué prefieres hacer? ¿Me fui? Sí, sí, te volviste ahí. Una disculpa. Así funciona Internet. Sí, así funciona Internet en el sur. En estas zonas del mundo. Se te está cortando mucho, no sé qué prefieras. Sí, ajá, sale y se cablea, dice. Va a salir un momento, entonces, bueno, estaba, si quieren... Podemos continuar tal vez con, vamos a continuar entonces con Ariaxna, que Ariaxna Vázquez viene de IPANDETEC, una organización que también trabaja por los derechos digitales en Panamá. Entonces, Ariaxna, si estás por allí, te pediría que retomaras para que cuando se reconecte Jess podamos continuar con el reporte de México y el reporte temático. Sí, buenas tardes a todas, un gusto verlas, saludarlas. Soy de IPANDETEC, en representación de IPANDETEC, ya que este reporte, los aportes que se encuentran en él, pues son de la autoría de la directora ejecutiva Lía Hernández y también de Isis Góndola, donde abordamos el acercamiento al acuerdo de Escazú sobre el uso de nuevas tecnologías y la protección de los derechos digitales. Es importante mencionar que la transparencia y el acceso a la información ahora también son verdes gracias a este acuerdo. El acuerdo de Escazú impulsa el desarrollo de un ambiente sano y seguro, garantizando los derechos de las personas y su participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas y su entorno, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del ser humano, enmarcando así la definición de lo que es el desarrollo sostenible. Considerando que el porcentaje de penetración al Internet de la población panameña en 2019 fue del 70.3%, pues nos enfocamos bastante en el impacto ambiental que ocasionan las TICs en lo que es el desarrollo e implementación de este acuerdo. Abordaremos un poco sobre el antes y el después de la ratificación en Panamá y cómo se ha venido trabajando en el país en materia de TIC. Panamá, pues, como les mencionaba, ratificó este acuerdo
y garantizó su implementación a nivel nacional, siendo el número 8 en ratificarse a través de la ley número 125 del 6 de febrero del 2020, comprometiéndose al cumplimiento de los tres pilares establecidos: el derecho de acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este último marca un hito en la defensa de los activistas ambientales, los cuales en los últimos años han sido víctimas de violación, pues, a sus derechos. Aquí quiero resaltar un punto que es sobre las TICs y el desarrollo sostenible. Puedo mencionar que el impacto de las TICs en el medio ambiente es cuestionado desde el punto de vista de los residuos generados y muchos usuarios desconocen su correcta disposición, reutilización o reciclaje, pero desde el punto de vista climático son cada día más los que apuntan a la efectividad de estas tecnologías y a reducir las emisiones del CO2 a través de la huella de carbono de una persona o de una organización y su causa en términos también de emisión de gases de efecto invernadero. En Panamá, las plataformas de entidades gubernamentales se han visto en la necesidad de entrar a la vanguardia y empezar a realizar sus trámites en línea, incluso reportando información de sus gestiones a partir también de la Ley de Transparencia del año 2002. Por tal razón, para el Ministerio de Ambiente, que es el actual regente de este tema en el país, el alcance del acuerdo, perdón, de Escazú resulta muy importante para consolidar la base actual en cuanto a información ambiental se refiere. Tomando en cuenta todo esto que he mencionado, los puntos claves del acuerdo y haciendo un pequeño recorrido por la disponibilidad de información digital en plataformas actuales en el país, quisiera detallarles un poco sobre la situación actual en miras a la promoción y eficaz acción de este acuerdo. Uno, pues con el acceso a la información ambiental. Para el caso del Ministerio de Ambiente, este tema se ha venido implementando hace más de una década, por ejemplo, con la evaluación de impacto ambiental de todo proyecto cuya actividad genera un riesgo ambiental, basado en la clasificación industrial internacional uniforme. Este sistema fue consolidado a través de una plataforma en junio del 2019 que se denominó Proceso de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Sistema Interinstitucional del Ambiente. Este servicio en línea incluía todo lo concerniente a trámites administrativos ambientales en el territorio nacional. Sin embargo, este sistema no logró implementarse en su totalidad, incluso actualmente se encuentra suspendido porque se le están realizando algunas adecuaciones, ya que se recibieron constantes quejas de los usuarios, pues como resultado de la falta de capacitación, presupuesto del gobierno local y también pues la poca divulgación a los interesados que obstaculizaron el poder mantener el sistema de forma adecuada. El punto 2, pues, generar y divulgar la información ambiental. Tenemos plataformas en las que se percibe la divulgación de actividades ambientales, pero no así información ambiental como tal, enfocada a responsabilidad social, en vez de una responsabilidad ciudadana con datos precisos y técnicos de condiciones ambientales e indicadores de calidad. Un tema bastante sensitivo para la población panameña es el vital líquido, debido al interrumpido abastecimiento que presentan varias zonas del país, incluso el centro de la ciudad capital, pues el IDAN, que es el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, tiene a cargo la producción y distribución del agua potable. Sin embargo, en la página web del IDAN se identificó que se carece, pues, data funcional para cualquier tipo de resolución de problemas que surjan en torno al vital líquido. Datos que sí son muy utilizados actualmente por la ciudadanía, en especial en materia de educación y de investigación, es la base de datos hidrológica de la Transmisión Eléctrica de Panamá, o ETESA, y pues este es un sitio web en el que podemos encontrar datos e información de calidad.
Y claro, mencionarles que el medio para llegar a más ciudadanos es a través del internet, de las TIC, ya que nos han demostrado cómo relacionan la tecnología con la información. El punto 3 a resaltar es la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Las organizaciones o activistas ambientales han impulsado a la ciudadanía a la participación en las actividades que surgen del proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos. A través de la normativa panameña ambiental, todo promotor de proyecto con impacto significativo debe convocar a la consulta ciudadana, ya sea a través de medios escritos o televisivos, como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental previo a la ejecución de cualquier proyecto. El mínimo de participación establecido no es proporcional a la muestra significativa de la población de influencia, y pues las redes sociales son válidas también como medio de divulgación porque podríamos llegar a más personas. El último punto a abordar para ir cerrando y ser justa con el tiempo es el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En Panamá, gran parte de la población desconoce los medios para interponer denuncias sobre asuntos ambientales. Existe una central telefónica 311 abierta a la ciudadanía para comunicarse, y también el alcance de las denuncias puede estar destinado a tala de árboles, quema de herbazales, uso de fuentes hídricas no autorizadas, caza ilegal, minería, uso inapropiado de los recursos, entre otros. Incluso cabe resaltar que en esta época que estamos atravesando, pues se da mucho lo que es la quema de herbazales, lo cual no solamente afecta a la parte de la agricultura, sino también la ganadería, que son unos sectores muy, muy importantes en nuestro país. Y pues es lamentable, pero la población se limita a realizar estos trámites con las entidades encargadas por la poca disponibilidad al seguimiento de sus casos, ya que se hace la denuncia y muchas veces no se sabe qué pasó con la denuncia o no se toma ninguna medida contra la persona que cometió esta infracción, y pues en donde las TIC jugarían un papel importante acceder a un proceso justo, un proceso expedito y concluyente, con un sistema disponible a nivel nacional rápido y efectivo. Muchísimas gracias, Ariaxna, por tocar estos temas tan importantes, el acceso a la información, el acceso a legislación y el acceso a la justicia también, ¿no? Que creo que también es una brecha enorme en nuestros países. Quisiera intentar nuevamente con Jess. Ya nos quedan muy pocos minutos, entonces no quisiera dejar pasar la oportunidad de que podamos escucharla. Jess, ¿podemos intentar otra vez? Intentemos, a ver qué pasa. me avisan a ver si me recorto. Quería contar como brevemente, trabajé en dos reportes. Uno se llama Tecnologías para la Vida, Experiencias y Acciones desde México para un Futuro Común, que escribimos con Paola, y en el otro lo nombramos Imaginar un Principio Feminista para Internet, que ponga en el centro la justicia ambiental. Y es en parte, digamos, resultado de un encuentro que hicimos en Chiapas hace 2 años, también convocado junto con Paola y Nadia, que es otra colega con la que venimos trabajando estos temas, y en el que participaron otras 26 compañeras. Un poco lo que quería es intentar quizás hacer un resumen de lo que abordamos en los dos reportes, y cuando lo pensaba digo, bueno, en el reporte sobre el principio feminista de Internet, en realidad trabajamos mucho en torno a un ejercicio especulativo, ¿no? Un ejercicio imaginativo de cómo podría ser una Internet feminista que ponga en el centro la justicia ambiental, mientras que en el reporte que trabajamos sobre México, pues, lo que hicimos, digamos, fue más como una especie de foco en resistencias, en casos que están sucediendo, en cuestiones que están sucediendo. Pero cuando los pensaba,
pensaba que un poco la motivación, digamos, como de ambos artículos para escribirlos, tenía mucho que ver con esto de cómo estamos conectados, digamos, ¿no? Y un poco cuando el reporte sobre el principio feminista de Internet lo abro preguntándonos si la experiencia de acercarnos a procesos otros, a procesos que parecen distintos o que son distintos a los nuestros, nos abren mundos de posibilidades, ¿no? Y lo que intentamos rescatar en cada uno de los dos reportes tenía un poco que ver con las posibilidades, ¿no? Las posibilidades concretas. Y entonces, en el reporte de México, hacemos un repaso sobre las comunidades que están construyendo estos otros mundos posibles desde resistencias al modelo de producción, y ponemos como ejemplo, digamos, una organización sindical que se llama CETIEN, están en Jalisco, y ellas y ellos están trabajando, hacen maquila de tecnología, y tienen un se han organizado a lo largo de estos años, un poco sí respondiendo a injusticias, digamos, laborales, pero también en torno a pues todo el resto de las problemáticas que empezaron a ver a partir de esa organización, ¿no? Como las diferentes afectaciones, digamos, que están sufriendo las mujeres en esos espacios de maquila, las enfermedades producto de los gases con los que tienen que ensamblar, por ejemplo, los dispositivos, y bueno, muchas otras cosas más, ¿no? Tienen un blog, ahora no me acuerdo cómo es exactamente la URL, pero bueno, es les nombra, ¿no? Es CETIEN en WordPress, y ahí van sacando como sus comunicados y sus, y también sus propias formas de ir nombrándose, ¿no? De ir nombrando sus propias problemáticas y sus propias luchas y cómo se vinculan. Otra parte de ese reporte trabaja un poco como habla de las resistencias al modelo de extracción, y entonces hicimos como foco en un caso de resistencia de una comunidad en el sur de Chiapas, Acacoyagua, muy muy cerca de Guatemala, que están en resistencia a una minera de titanio. Y el último ejemplo, digamos, que ponemos tiene que ver con las resistencias al modelo de Estado, y desarrolla un poco el logro de que varias organizaciones y comunidades, digamos, fundamentalmente de Oaxaca, consiguieron hace, yo creo que ya unos 5 años, la primera concesión social indígena de la historia en México para administrar y operar redes de telecomunicaciones, y entre esas de telefonía celular. Entonces, claro, cuando pensaba como un poco en torno a lo que ya habían estado como compartiendo otras compañeras, y en relación a cómo se habían escrito los reportes, creo que fundamentalmente me interesaba como hacer foco a que parte de lo que estábamos planteando en cualquiera de los dos reportes tiene que ver con discutir de alguna manera, sí, el modelo de desarrollo en el que se insertan, suelo decir yo como hijo predilecto, como hijo obediente del capitalismo, sobre todo en su etapa más neoliberal, digamos, ¿no? Y pensar eso nos ayuda, digamos, como a plantear justamente, claro, el tipo de en base a qué se diseña la tecnología. La tecnología se diseña en base a un mundo que es ilimitado, en base a un mundo que no tiene, que tiene un lugar en un inicio y un fin en un lugar diferente, pero que no se tocan en ningún lugar. Y que responde claramente, digamos, a contextos totalmente diferentes a los lugares donde luego se terminan, digamos, utilizando esas tecnologías, o bueno, muchas veces, digamos, ¿no? O parte de ese modelo lineal, ¿no? O sea, el lugar donde se extraen esos minerales y el lugar donde se transforman y se transportan y se usan y se desechan siempre están, digamos, en lugares, afectan, digamos, a comunidades, a grupos y comunidades que no tienen un poder de decisión sobre cómo se diseña esa tecnología. Entonces, mientras muchos grupos y comunidades intentan vivir en economías y en formas de vida que claramente pongan la vida en el centro, que respeten la vida o que al menos se lo planteen desde una lógica no necesariamente capitalista, pues las tecnologías que tenemos al alcance y las que nos han hecho con un nivel de dependencia muy alto, pues se insertan sobre una lógica completamente diferente, ¿no? Y entonces en ese sentido para mí es fundamentalmente un problema político, ¿no? Pensar, por eso también pensar como lógicas de soluciones, entre comillas, dentro de las lógicas capitalistas, al final nos siguen dando soluciones capitalistas, y un poco lo que hablaba Camila
o bueno, o rescato, digamos, parte de lo que hablaba Camila, que tiene que ver con cómo nos insertamos dentro de lógicas de capitalismo verde, de soluciones que de alguna manera justo no ponen en el centro ni los grupos y comunidades afectadas, ni las escalas de para qué, cuánta, qué cantidad necesitamos, digamos, ¿no? Y creo que un ejemplo como muy claro de eso, el otro día volví a escuchar un programa que me gusta mucho y hablaban de esto de la agroecología, ¿no? Y entonces, en agroecología versus agronegocio, y hay muchísimas cosas que se podrían como poner en comparativo en función de cómo los distintos sistemas responden, digamos, a una lógica política y no necesariamente técnica o económica. Y entonces, pues parte de lo que compartían es que la FAO tiene en su presupuesto destinado a investigación, destina un 5% a la investigación en agroecología y un 95% en investigación en agronegocios. O sea, claramente, hay una desproporción, digamos, muy grande, ¿no? Y en parte lo que propone la agroecología y que de alguna manera lo rescatamos, digamos, desde la lógica de las tecnologías más locales, más apropiadas, situadas, desde una perspectiva centrada, digamos, en los grupos, comunidades y también desde una perspectiva feminista, tiene que ver con la agroecología se basa fundamentalmente en el campo para los campesinos, digamos, ¿no? Y de hecho hay como muchos estudios que demuestran que los campesinos son los que están dando de comer al mundo, los pequeños campesinos, mientras que las grandes agroindustrias en realidad lo que hacen es especulación financiera en mercados del norte global y tiran una inmensa parte de la producción que realizan, digamos. Entonces, hay dos paradigmas distintos que hablan de soberanía alimentaria y otro que habla de seguridad alimentaria, digamos, ¿no? Y son dos perspectivas políticas muy distintas, digamos, que plantean desde ahí soluciones diferentes. Y de alguna manera pensar la tecnología en esos anclajes nos parecía sumamente importante, digamos, ¿no? Quizás otro caso, digamos, como muy paradigmático para pensar esta cuestión de las escalas tiene que ver con que si no lo ponemos en una perspectiva de escala, de tecnologías para quiénes y para quién, cómo y para quiénes, nos lleva a casos como, no sé, las hidroeléctricas, que son consideradas mecanismos de desarrollo limpio, de energías limpias, que producen grandes cantidades de desplazamientos, de inundaciones, de grandes cantidades de emisiones de carbono, e incluso asesinatos de defensores ambientales. Creo que el caso más reconocido, digamos, en los últimos años tiene que ver con el de Berta Cáceres. Entonces, cuando pensábamos como en estos reportes y pensábamos cómo la tecnología se implica en todos esos lugares, tiene fundamentalmente que ver con poder entenderlo como un proceso sociotécnico, sí, como un problema complejo que necesita de alguna manera implicarse, dejarse sentir, digamos, por las problemáticas y por las visiones y cosmovisiones también de otras problemáticas y de otras formas, digamos, de otras perspectivas de vida. Entonces, con la intención de plantear, digamos, como bueno, pensemos un poco fuera de esta caja del sistema capitalista, pensemos un poco fuera de eso, integremos, digamos, otras miradas dentro de la forma en la que queremos vivir y producir tecnologías, desarrollar tecnologías, y entonces a partir de eso quizás podamos empezar a tener como otras lógicas de uso y de consumo, ¿no? Y lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Jess. Ya estamos sobre el tiempo. Yo tenía, pues, quería que habláramos, aunque sea en una frase, ¿cuál es su visión sobre lo que estamos aportando desde América Latina, las mujeres, desde el feminismo, con respecto a esta relación entre ambiente, territorios y tecnologías? ¿Y qué necesitamos para empujar, para avanzar esta agenda? No sé si alguna de las cuatro quiera responder. Mila Ariadna. Hola, sí, bueno, yo solamente quería aportar algo breve que también añadimos en nuestro aporte, es que la expansión y la mejora continua de proyectos de internet para espacios públicos y áreas de difícil acceso a nivel nacional son fundamentales para el alcance del cumplimiento exitoso de acuerdos como este. Y considero algo muy personal que unir esfuerzos, como lo demostramos el día de hoy a través de este encuentro, para presentar propuestas y soluciones viables a la problemática que abordamos, pues es un indicativo de que vamos por el camino correcto y que incluso aún podemos aportar mucho más
a todo este tema que hemos abordado el día de hoy. Muchísimas gracias, Ariadna. No sé si Joana, Camila o Jess. ¿No? Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Kemli para que vayamos cerrando, o no sé si vamos a retomar algo, que ya estamos sobre el tiempo. Hola, perdón, pensaba que, uy, perdón, que estoy tratando de abrir mi cámara y no me quiere dejar. A ver, ya. Pensaba que, bueno, son las cuatro, todavía tenemos gente con nosotras. Ha habido algunos comentarios. A mí me parece que tal vez sería interesante ver si podemos interactuar un poquito con la gente que nos ha dejado algunos comentarios, porque me parece importante, ¿verdad? Entonces, no sé, a ver. Pues compile, Kemli, en el caso que ayude. Ok, gracias, Valeria. Justamente. Buenísimo. Bueno, había un comentario de Mariana Fossati respecto de cuánto llama la atención que la dimensión extractivista y de consumo de energía y recursos pasa tan desapercibida para la opinión pública. Era un comentario. Consultaron también sobre la disponibilidad de los artículos. Simplemente decir que están en la página web del Global Information Society Watch. Por el momento están solamente en inglés, lamentablemente. Pero sí están disponibles. La consulta también venía de alguien de la audiencia respecto de la legislación en Latinoamérica que reconozca el derecho a reparar y que habilite su ejercicio, y si se puede dar algún ejemplo. Y también alguien preguntaba sobre el tipo de estrategias y metodologías de trabajo que se están ejecutando para no sobrecargar en la inclusión de las mujeres, dice, como actoras tecnológicamente activas, y su papel dentro de la justicia ambiental de cara al triple rol. Entonces, estas son las preguntas y comentarios que logré compilar. Y creo que aquí nada más, perdón que meta la cuchara, que todas las compañeras, las del panel anterior y esta, podrían referirse, si quieren, ¿verdad? Y no sé, se lo dejo a Paola, si quieres, para que dinamices un minutitos esta conversación, Paola, en relación con estas intervenciones de los compañeros, compañeras que están escuchándonos desde aquí, desde el Zoom, desde el YouTube y desde el Facebook. Y eso, no sé. Paola, adelante. Muchísimas si gracias. Bueno, dime cuántos minutos nos vamos a extender para más o menos saber. Lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, si quieren, retomamos las preguntas que, bueno, abrimos el micrófono las que quieran, retomamos las preguntas del panel y yo también insisto en la pregunta que les estaba haciendo, que qué estamos aportando nosotras como mujeres feministas para esta reflexión sobre el ambiente y qué necesitamos para avanzar en esta agenda. Mariana nos habla acerca de la relación entre la dimensión extractivista y de consumo de energía y recursos que pasa desapercibida para la población. Entonces, es un poco esta, creo yo, esta misma preocupación que a lo mejor en este reporte aparece como una cuestión central, esta reflexión entre, esta vinculación entre tecnología y ambiente, pero a lo mejor no es un tema que está en la agenda pública. ¿Y cómo podemos, digamos, qué podemos hacer frente a esto? Paola, sí. ¿Puedo pedir la palabra? Adelante, adelante, abran el micrófono. Genial, muchas gracias. Muy cortito, y a propósito de la pregunta que tú misma hacías al resto de las panelistas, que me parece súper interesante porque tiene que ver también con la política feminista en este problema específico de la tecnología digital en el contexto de la crisis ecológica. Y acá podríamos tener muchas respuestas a eso, pero creo que una cuestión que he estado pensando mucho también a propósito de las lecturas y las lecturas de sus mismos informes, creo que tiene que ver con la necesidad de
de que justamente en el contexto que, bueno, Camila hablaba, ¿no? De esta idea de la desterritorialización, ¿no? De que las tecnologías están como fuera del territorio, como que no hay una lógica para pensar las tecnologías en ese marco, y que es una cuestión propia del neoliberalismo, digamos, no solamente afecta a la tecnología, sino que es parte de su marco de desarrollo ideológico, desterritorializar, digamos, la producción. Creo que es muy importante también entender que hoy día nosotros podemos avanzar en la agenda ecológica en Chile, pero esas, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Pero ese avance en local no vale si al final van a ser las empresas que acá estaban haciendo ese extractivismo, qué sé yo, se van a ir a Brasil a hacerlo, o a Perú, o a Guatemala, o a algún país de Brasil, ¿no? Necesitamos entonces tener una suerte de coordinación urgente, que ya el feminismo trabaja con esas coordinaciones, pero también, ¿no? Poner en la agenda esa coordinación, por eso digo internacionalista, digamos, global, que efectivamente logre articularse políticamente para entender algo tan fácil y tan feminista como si uno no es libre, no somos ninguno es libre, digamos, ¿no? Y en este caso creo que también esa lógica y esa ética tiene que aplicarse en el problema que estamos nosotros analizando como un compromiso político de nosotras feministas urgente, ¿no? Sobre todo en este reloj que está corriendo y corriendo y corriendo y que nos está llevando evidentemente al abismo y al peligro de nosotros como especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. ¿A alguien más que quiera comentar sobre estas preguntas? Yo quiero referirme a dos preguntas. La primera es a la de Mariana Fossati. Mariana decía que le llamaba mucho la atención cómo era posible que esta dimensión extractivista y de consumo energético y de recursos de las tecnologías digitales estuviera tan desapercibida, ¿verdad?, por la ciudadanía, y que todas estas cosas que hemos conversado hoy realmente no son de manejo ciudadano, digamos, no son conocidas, digamos, ¿verdad?, y comprendidas. Creo que tiene mucho que ver con algo que se mencionó por aquí, ¿verdad?, con el tema de la desmaterialización de la tecnología y también con el tema este de la solución mágica, ¿verdad?, del tecnocentrismo. Pero la pregunta me parece fundamental, ¿verdad?, porque nos llama, digamos, a encontrar maneras, metodologías, propuestas para hacer más evidente estas cosas y realmente pasar a procesos de educación popular, retomar el tema de la educación popular en el contexto de la sociedad digital para generar realmente las mejores maneras de que la ciudadanía conozca estos aspectos, porque en realidad creo que hay un gran desconocimiento en nuestras poblaciones, sobre todo todo lo que hemos conversado hoy. Y esto me lleva un poco a la pregunta también, o al comentario de William Montano, ¿verdad?, que dice que cómo podemos hacer, casi que lo interpreto así, para que nuevamente esta responsabilidad no recaiga en las mujeres, ¿verdad?, esta responsabilidad de tratar de construir una sociedad digital no extractivista y ambientalmente responsable. Y William decía, ¿cómo hacemos? Porque ya con la triple carga, ¿cómo va a ser que esto recaiga, verdad, sobre las mujeres nuevamente tratar de construir una sociedad digital que sea posible, donde la vida sea posible? Yo creo que, bueno, por un lado, lastimosamente, yo creo que así va a ser, ¿verdad? O sea, porque el tema de una sociedad extractivista, como es la en la que vivimos ahorita, viene construida desde el patriarcado, y si seguimos, digamos, en esta línea, definitivamente no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Y también porque nosotras las mujeres buscamos definitivamente
otras formas de vida. Entonces, lideraremos este proceso, lo que no excluye a los demás, ¿verdad? A todos los otros, ¿verdad? Pero creo que lideraremos este proceso porque está en nuestro, digamos, en nuestra vida, para decirlo ampliamente, ¿verdad? Tratar de construir una sociedad donde la vida sea posible, no solo la de los seres humanos, ¿verdad? Sino toda la de todos los seres vivos. Entonces quería comentar un poquito eso, ¿verdad? Y quiero nada más decir una cosa, volver a fortalecer el tema de las formas económicas, porque yo creo que no podemos olvidar eso, o sea, tenemos que inventarnos otras formas de hacer negocio, de emprender, de generar valor, ¿verdad? Para responder a ese modelo extractivista con alternativas. Y bueno, obviamente desde las mujeres que no hemos construido ni la tecnología que estamos usando, ni el modelo empresarial que se está usando en la sociedad digital. Gracias. Muchas gracias, Kemli. Creo que hay adelante. Sí, por lo que hablaba Paz también ahora, y yo estaba pensando acá todo lo que como está por detrás de la idea de que estamos en una crisis global ambiental, como si fuera una crisis global. Y en verdad no hay una crisis única global, porque se siente de formas completamente diferentes. Y normalmente cuando se habla, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en las COP, y etcétera, se habla mucho de la crisis global, pero son completamente diferentes nuestras realidades. Entonces, por ejemplo, yo parte de mi vida vivo en Alemania y estoy ahí como en mi doctorado observando qué pasa ahí, porque también van mucho al sur global observar qué pasa, ¿no? Entonces, hacer el contrario es como creo que parte. Y en Alemania, por ejemplo, hay mucha, como los movimientos ambientalistas son muy fuertes, pero hay mucha, por ejemplo, muchos proyectos de extractivismo que se están como cerrando en Alemania y sí, que se celebra y todo, pero ¿dónde van? Y muchos se abren en el sur. Y muchos se hablan en Colombia, en Brasil. Y entonces no hay como un movimiento apenas como de una crisis global. Entonces, eso que sí quería comentar, ¿cómo hacemos para tener una red internacionalista, anticapitalista, feminista, pero y al mismo tiempo no tener solamente una idea universal de no estamos en busca de una otra idea universal, que ese es el problema también de la tecnología y del sí, es un desafío, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y creo que aquí es importante marcar las responsabilidades también diferenciadas de quienes han causado esta crisis que se llama global, o sea, también cómo se construyen las narrativas, pero también para otra vez invisibilizar a los responsables. Porque otra vez, si vemos cuáles son los países que están generando la mayor huella de carbono, cuáles son los países que están liderando las industrias extractivistas, pues está ahí claramente, ¿no? Entonces creo que también es bueno tener esa perspectiva y denunciar esos dobles discursos, ¿no? Jess, ¿querías decir algo? Quizás un poco solo para abonar a lo que estabas diciendo tú y lo que está diciendo Camila también, de alguna manera pensaba en esto de, claramente no todos tenemos que dejar de consumir de la misma manera, o sea, hay como toda una lógica de sí, necesitamos reducir, y esto de las escalas de la que hablabas se enmarca dentro de una historia, de un proceso histórico. Porque si no volvemos a caer en esto de que, bueno, el que paga, de pagar, digamos, como por contaminación, por ejemplo, y eso no termina de resolver una cuestión de fondo, ¿no? O sea, sí claramente hay como hay como un movimiento, digamos, de capital que tiene que hacerse claramente porque no todas y todos tenemos que dejar de consumir de la misma manera, digamos. Y eso lo hablo también desde un lugar de privilegio, ¿no? Desde el lugar de privilegio que a mí me toca, que claramente no es el mismo que le toca a cualquier grupo del norte global, lo que eso implique, no necesariamente norte global, hay muchos nortes en el sur y muchos sures en el norte, digamos, ¿no? Pero entonces lo pensaba mucho en esas lógicas que es muy importante, creo que eso es algo que aportan también... preguntabas, Pau, no me acuerdo exactamente como los aportes de las mujeres feministas, me parece clave como
la cuestión de los feminismos, digamos, ¿no? No necesariamente por ser mujeres, tenemos una perspectiva crítica frente a algunas situaciones, digamos, ¿no? Pero sí me parece que los feminismos aportan claramente una cuestión de politizar los cuidados, y politizar los cuidados implica no solo el cuidado a mí misma y a mis amiguitas, digamos, sino también politizar los cuidados en términos de una estructura social, en términos de lo que mira, lo que implican las inequidades sociales, y las inequidades estructurales, y cómo podemos enfrentarnos a esas. Entonces yo creo que eso es algo que aporta muy claramente los feminismos, que han introducido dentro de la lógica de pensar el mundo de una manera distinta, pensarlo desde la lógica de reproducción de la vida, con todo lo que eso implica, digamos, ¿no? A mí me parece que eso es un gran aporte que se lo vemos a los feminismos en todos los distintos sentidos, ¿no? Y quienes seas, digamos, que retoman estas lógicas de los feminismos, hay muchas otras cosas más, pero eso me parece central. Y pensando también en esto de qué necesitamos para avanzar las agendas, pensaba que claramente justo en esto de que no todas tenemos que dejar de consumir en las mismas cantidades, y que entonces partimos de inequidades estructurales, y entonces claramente tenemos distintos niveles de implicación en lo que tenemos que hacer para afrontar las crisis múltiples en las que estamos viviendo. Hay una cosa como muy, que a mí me hace como mucho escollo, que tiene que ver en parte con lo que decía Camila, que es como esta cosa que se llama diplomacia económica, digamos, ¿no? Que es cómo las economías del norte global inciden en las políticas y en las leyes del sur global para abrirle paso a sus propias corporaciones, para que esas corporaciones que en el norte global, porque todos miramos a Europa, cómo tienen sus grandes leyes para, no sé, no van a permitir que el resto del mundo tenga las mismas leyes. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo está diseñado el mundo. Entonces, claramente, si no empezamos a meter otras lógicas en las discusiones, claramente eso no va a pasar. Porque es muy lindo que esté Europa, digamos, y muchas de las leyes como ejemplo, pero lo cierto es que no les interesa que tengamos las mismas leyes en otro lado, porque sus industrias tienen que asentarse en algún lugar. Y eso es lo que hace la diplomacia económica. Lo que hace es ir, negociar con nuestros gobiernos de los sures globales que han impuesto, digamos, desde lógicas de corrupción, de dictadura, de imposición de muchísimas cosas, para que además tengan leyes favorables a sus propias industrias para que puedan venir a nuestros sures. Entonces, en ese sentido, me parece que fundamentalmente lo que necesitamos es, retomo esto del internacionalismo, una lógica de trabajo conjunto desde una perspectiva decolonial y desde una perspectiva de la base, desde una perspectiva situada. Si no logramos salir desde ahí y poder conectarnos desde esa implicación, es muy complejo, digamos, ¿no? Poder abordar, bueno, de todos modos es muy complejo, pero creo que eso es un gran aporte, digamos, ¿no? Que podríamos llegar a hacer desde estos sures. Muchísimas gracias, Jess. Quería hablar Olga. Adelante. Vale, muchas gracias. Quería mencionar, me gustó mucho lo primero que planteó Mireya, me pareció muy interesante, no sé si ella todavía está conectada, de volver quizá, o sea, sí tuvimos economía circular, tuvimos el trueque, la minga, el reuso, la reparación, nuestras comunidades ancestrales, indígenas, campesinas, tuvieron mucho de eso que hemos ido perdiendo en las décadas recientes. Quizá deberíamos, digamos, recuperar todo eso, todas esas formas ancestrales de relacionarnos, esas formas de economía circular que fueron muy comunes para nuestros ancestros y ancestras. Y hace poco, seguramente quienes tenemos más de 40 años, vivimos en un mundo menos, o crecimos en un mundo que era menos consumista, usábamos la ropa, los juguetes, los libros de nuestros hermanos, primos, padres, era muy poco lo que estrenábamos, o sea, estrenábamos un par de zapatos al año si acaso, pero en las últimas décadas se reemplazaron todas esas prácticas más respetuosas, menos consumistas, se reemplazaron por todo este consumo y este modelo de explotación que es el que estamos viviendo ahora, ¿no? Antes teníamos maneras de compartir, de relacionarnos, como digo, con el entorno de una manera más respetuosa. Quizá podemos fortalecer prácticas más colaborativas y sororas desde las lógicas no patriarcales, desde las voces, las prácticas de las mujeres no necesariamente competitivas. Retomo lo planteado por Kemble en cuanto a nuestro curso virtual y la red de desarrollo sostenible que tenemos desde Colnova en Colombia y otras iniciativas, buscamos justamente formar una ciudadanía activa en este tema, corresponsable con acciones cotidianas, para que todas las personas seamos agentes de cambio, un poco a veces tratar de no ser cómplices
de todos estos modelos consumistas y explotación, sino que hagamos resistencia desde pequeñas acciones cotidianas como lo hemos hecho quienes somos feministas, que tratamos de operar cambios librando batallas cotidianas, batallas desde nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, etcétera. Por ejemplo, educar a los niños, educar a la ciudadanía, hacer educación popular, como decía Kemli, y diferentes iniciativas para que estos discursos sean mucho más masivos y para involucrar a toda la ciudadanía, como digo, en acciones cotidianas que hagan pequeños cambios desde nuestra vida y que pues se conviertan en grandes cambios, pero en general que podamos generar opinión, sensibilización en estos temas y reitero lo que decía al comienzo, volver a esas prácticas ancestrales, indígenas, campesinas, que del trueque, la minga, el reuso, el reciclaje, la reparación, etcétera, que eran tan comunes hace apenas unas décadas. Y muchas gracias de nuevo por este panel, excelente, me encantó. Muchísimas gracias, Olga. Sí, son prácticas que están vivas en nuestros pueblos. Bueno, yo no sé, yo estoy ahora soy de Ecuador, y aquí es una práctica pues muy arraigada, no es algo que se ha ido, más bien tendríamos que volver a reconocernos en esas prácticas que nos, otra vez nos han capturado las prácticas capitalistas y nos hacen olvidar de dónde venimos, ¿no? No sé si alguien quiera decir algo para cerrar, yo creo que vamos a ir tratando de cerrar en honor a nuestras queridas participantes que están ya casi en la medianoche. alguien que se quiera ir con una frase, algo que quiera, digamos, insistir para cerrar. Yo, Paola, Valeria, acá. Yo quisiera, me pareció sumamente importante lo que planteaba Camila, ¿no? Respecto del desafío que tenemos por delante, clarísimamente el aporte del feminismo para no solamente develar las dinámicas de poder, sino también para imaginar otros futuros es demasiado potente. Entonces este desafío, ¿no?, hacia adelante, de a la vez de ir configurando un movimiento internacional global muy fuerte alrededor de estos grandes desafíos, de estos grandes problemas que tenemos, y mirando cómo ir activando prácticas en nuestras realidades y en nuestros contextos inmediatos, ¿no? Entonces el desafío es como de estas luchas que tienen que darse en distintos andariveles, pero en paralelo, y que pues ahí nos vamos retroalimentando y vamos construyendo en conjunto esos distintos derroteros. Entonces con eso quería cerrar mi participación y nuevamente agradecerles por permitirme facilitar la conversación esta tarde. Yo quiero ya, perdón, Paola, para cerrar, agradecerles a todas, chicas, de verdad que por haber aceptado este llamado que se nos ocurrió a Paola y a mí cuando las escuchamos en la presentación del GISWATCH, y que pues APC ha respaldado y nos ha apoyado, ¿verdad? Desde APC también. Agradecer muchísimo a Sulabatsu, al equipo que está detrás de esto, ¿verdad? Organizando a Karen, Cristian, Nilsson, Steven, etcétera, que están por ahí detrás, a Shirley y mis compañeras que están detrás de esta actividad. Decirles que, bueno, hemos logrado grabar toda esta conversación. Algo queremos hacer con ella, ¿verdad? Ahí les estaremos diciendo, porque creo que realmente hay cosas muy relevantes y siguiendo lo que dice Valeria, lo que dice Camila, aquí la cosa es cómo seguimos avanzando juntas. Entonces, algo tenemos que hacer con este esfuerzo de casi 2 horas y media que hemos hecho ahora. Y muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado. Hemos tenido bastante público a pesar del tiempo, pero nosotras estamos muy convencidas que a veces es necesario darle tiempo a la conversación, ¿verdad? Hay que dejarse conversar. Esta cosa de las plataformas
nos están haciendo, nos están afectando mucho en estas de conversaciones de 3 minutos, de 5 minutos. La verdad es que tenemos que sentarnos a conversar, aunque sea por este medio. Por eso le habíamos dedicado bastante tiempito a esta actividad. Entonces, muchísimas gracias a todas y que estén siempre muy bien y que ojalá nos veamos muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todas. Abrazos. Abrazos, chao. Que estén bien. Adiós. Gracias, gracias. Abrazos.